profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
Del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres.
Misterio de
la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar y comer del árbol de la vida. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el libro sellado y abrió el misterio siempre. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de hoja. Después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad y la vida, y voló el cordero, el misterio de la fiesta de la Pascua. Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y agradeciendo por la vida que nos ha dado a todos los hermanos. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador del mundo infinito, Señor, Creador del mundo invisible, Creador del mundo visible, Tú, siendo el Elohim, antes de que iniciara este programa, Tú ya pensaste, Señor, y nos pusiste en orden todas las cosas, oh Padre. Gracias, Padre amado, por ser partícipe de ese programa Tuyo, oh Padre amado. Por eso que Tú dijiste desde mucho tiempo atrás, y como ahora, Señor, en primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, estamos viviendo ya los últimos tiempos, Señor. Ya no estamos en Génesis, Éxodo, Levítico, Salmos, Mateo, Lucas, Marcos, Lucas, Juan. No, Padre, estamos viviendo Apocalipsis, oh Padre. Tú nos enviaste el mensaje de la hora, oh Padre amado. Tú enviaste a ese séptimo ángel para revelar todos los misterios. Ese fue el mensaje de la hora, oh Padre, que estaba escondido para sabios y entendidos, Señor, y lo revelaste para niños que quieran aprender. Ahí estaba, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tu siervo, los profetas, oh Padre amado. Y en esta tarde queremos continuar con este compañerismo, Padre, cumpliendo la siguiente promesa de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias, Señor, por ser partícipe de este programa Tuyo, oh Padre. Iniciamos este nuevo compañerismo en esta tarde. A los hermanos y hermanas también que estarán en la cena, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, para que esa lectura sea entendible, Señor, y poder entrar así de esa manera en la cena del mismo autor que eres tú mismo, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo. En tus manos encomendamos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Jehová Jireh. Este mensaje predicado en Los Ángeles, California, el día 17 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 46 donde habíamos quedado el día de ayer. Párrafo 46 dice, como dos semanas después de que la reunión había dejado en Fort Wayne, él vendía periódicos en la esquina de la calle y él estaba ya vendiendo periódicos. Y otro pequeño niño repartidor de periódicos le ayudó a cruzar la calle para que lo rasurara el peluquero. Y así que le pusieron la toalla alrededor de su cuello y le pusieron espuma en su cara. Y el pequeño peluquero quería hacer un sabelotodo. Usted sabe. Y él dijo, vaya, escuché que usted fue allá a ver al sanador divino cuando él estuvo acá. Él dijo, sí, yo fui. Dijo, escuché que sanaste. Dijo,
Sí, alabado sea el Señor, Él me sanó. Y sus ojos fueron abiertos en la silla del peluquero. Él saltó de la silla y corrió por la calle con la toalla bajo su cuello. El peluquero detrás de él con la navaja en su mano corriendo por la calle. Él hizo un espectáculo. Párrafo 47. Como 2 meses después de eso, fui a Benton Arbor, a una colonia judía allí llamada la Escuela de Israel. Y este joven rabí salió a verme. Él dijo, ¿por cuál autoridad abrió usted los ojos de John? Yo dije, por el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, lejos esté de Dios el tener un hijo. Él era un judío. Y yo dije, y él dijo, ese amigo Jesús no era nada más que un ladrón. Usted sabe cómo es que en algunas ocasiones Israel puede discutir. Así que yo dije, ¿un ladrón? Dijo, sí, él robó maíz. Yo dije, su propia ley dice que un hombre puede ir por los campos y recoger lo que él quiere comer, pero que no se lleve nada en su costal, en un costal. ¿Cómo pudiera él ser un ladrón bajo las leyes de ustedes? Y él dijo, usted nunca me podrá hacer creer que él era el Hijo de Dios. Y dije, John, ¿tiene su vista que no? Él dijo, sí, yo le di muchas limosnas en la calle. Yo sé que él era ciego. Yo dije, él ahora puede ver y fue hecho por su fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Él dijo, yo no lo creo. Yo dije, bueno, él tiene su vista. Nosotros nunca venimos aquí para discutir. Así que ahí lo tiene. El hombre está parado ahí. Usted no lo puede negar. Él puede leer el periódico sin lentes. Y yo dije, ¿qué acerca de eso? Párrafo 48. Él dijo, bueno, mira, dijo. Él dijo, ustedes gentiles no pueden cortar a Dios en 3 pedazos y dárselo a un judío. Yo dije, nosotros no podemos cortarlo a él en 3 pedazos de ninguna manera. Y entonces él dijo, bueno, yo dije, ¿le resultaría difícil creer a sus profetas, rabí? Él dijo, yo creo los profetas. Yo dije, Isaías 9 y 6, ¿a quién le estaba hablando? ¿De quiénes estaba hablando cuando él dijo, porque un niño no es nacido, hijo nos es dado? O él dijo el Mesías. Yo dije, bueno, entonces, ¿qué será el Mesías? Él dijo, él será un hombre. Yo dije, eso es lo que pensé. Yo dije, ahora, ¿qué requerimientos? ¿Qué es lo que él no cumplió con respecto a todo lo prometido en el Antiguo Testamento que él sería? Y usted sabe, ese amigo, honestamente, en su corazón, yo lo noté. Él miró alrededor y comenzó a alejarse, y las lágrimas comenzaron a rodar por su barba. Y él dijo, Señor, él dijo, yo creía que esos sacerdotes del templo hubieran creído en él, y yo creo que hubieran estado mayor de esa manera. Yo dije, ¿usted cree, rabí, que él fue el Hijo de Dios? Él dijo, yo creo que él fue un buen hombre. Ya lo tenía donde lo quería. Él dijo, pero él no era hijo de Dios. Yo dije, Rabí, todo lo que él dijo se está cumpliendo. Él dijo, oh, yo creo que él era un profeta. Yo dije, si él fue un hombre, un buen hombre, él no mentiría. Y si él fue un profeta, él no podría mentir. Así que ahí lo tiene. ¿Usted cree que él era el hijo de Dios? Él se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia adentro. Él dijo, si yo enseñara eso, él dijo, yo estaría allá abajo en la calle, al otro lado de ese acantilado. Yo estaría en la calle mendigando. Yo dije, yo prefiero estar allá en la calle mendigando. Yo preferiría acostarme con mi estómago y beber agua del río y comer galletas saladas que el tener mi nombre allá arriba en ese edificio en letras de oro y tener que comprometer mis propias convicciones sobre la palabra de Dios. Absolutamente, eso es correcto. Dios es Dios, de la misma manera. Párrafo 49. Ahí, entonces, cuando él trajo a Sara de regreso, Abraham volvió a ser un hombre joven y una mujer joven. Ella llegó a ser madre. Ellos trajeron al pequeño niño. ¿Cuán encantador debió haber sido ese pequeñito? En el octavo día él fue circuncidado. Y cuando él tan solo era un joven, pues se le hizo una gran fiesta. Y un día Dios dijo, yo voy a probar algo como esto. Al templo Angelus, que yo cumplo mi promesa. Yo le voy a comprobar
a las personas, dijo: Abraham, toma a tu único hijo y llévatelo a la montaña donde yo te mostraré, y ahí lo vas a sacrificar como una ofrenda encendida. Ahora él le dijo que él sería padre de naciones, y ahí estaba su único hijo. Y ahora tomar, destruir y matar la misma cosa que iba a hacer, ¿cómo iba él a hacerlo padre de naciones? Y ahora él dijo: Tú ve y yo te mostraré la montaña. Yo me puedo imaginar cómo se sintió el viejo amigo. Párrafo 50. La siguiente mañana, su pequeño niño encantador de unos 12 años, como él debió haberse puesto encima de él, y lo sacudió y le dijo: Levántate, Isaac. No despiertes a mamá, porque mamá no entenderá. Levántate. Y él fue y partió un poco de leña, la amarró y lo puso en un pequeño saco, la puso en la espalda de un mulo y tomó a dos siervos. Ahora recuerden, él fue en una jornada de 3 días en la parte trasera del desierto. Normalmente un hombre puede caminar. Cuando yo patrullé durante 5 años, yo tenía que caminar 30 millas al día durante 6 días de la semana. Las personas de hoy en día tienen lo que llamamos pies de gasolina. En aquellos días ellos tenían que caminar. Ellos estaban mucho más acostumbrados a ello. Un hombre fácilmente. Bueno, digamos, él caminaba 25 millas al día. Eso lo ponía a él a 75 millas en el desierto. Y luego él levantó sus ojos y vio la montaña a lo lejos que el Señor le había mostrado en la visión. ¿A dónde llevar al niño para ofrecerlo? Párrafo 51. Él se acercó a la montaña. Ahora escuche con atención mientras nos estamos preparando para terminar. Él se acercó a la montaña y le dijo a los siervos: Ustedes quédense aquí. Piensen en cómo debió haber estado latiendo su corazón, sabiendo que él iba allá arriba a matar a su hijo y destruir la única esperanza que él tenía de ser el padre de naciones. Pero él dijo que él le había recibido como uno de entre los muertos. Él estaba persuadido que Dios podía levantarle de entre los muertos. ¿Ve esa fe de Abraham? ¿Ve lo que significa? No importa cuán ridícula pueda sonar, si Dios lo dijo, él lo dijo en serio. Él es el camino. Él guarda su palabra. Depende que él que se cumpla. No de usted tratando de ver que se cumpla. Es él quien lo vigilará. Párrafo 52. Ahora escuche con atención. Entonces él dijo a los siervos: Yo simplemente amo esto. Él dijo a esos siervos: Ustedes esperen aquí, el joven y yo iremos a adorar y el joven y yo volveremos. ¿Cómo va a hacer eso cuando él tiene el cuchillo y está afilado? Él tiene el fuego en su mano, él tiene la leña en su espalda. Y él se la quitó de su propia espalda y la puso sobre Isaac, un hermoso tipo de Cristo llevando la cruz de madera hacia arriba del monte. Y él dijo: Ustedes esperen aquí, el joven y yo iremos a adorar y vamos a regresar. ¡Amén! Oh, vaya, ¿cómo va usted a salir de esa silla de ruedas? No es un negocio pensarlo. ¿Cómo va usted a sanar? Es la promesa de Dios. La única cosa que usted hace es seguir hacia adelante. Párrafo 53. Y él puso la madera sobre los hombros de Isaac y comenzó a subir el monte. Y cuando él llegó a la cima del monte, él rodó unas piedras juntas, puso la madera. El pequeño Isaac se puso un poco sospechoso. Él dijo: Padre, ¿cuál fue la primera palabra que alguna vez menciona la Biblia de la voz de Isaac? Fue: Padre mío. Padre mío, aquí está el altar, aquí está el fuego, aquí está la leña. Y el anciano padre tembloroso, no, justo al último momento, él volteó hacia él y le dijo: Hijo mío, Dios proveerá un cordero. ¿Son ustedes los hijos de Abraham? Dios proveerá para sí mismo un sacrificio, pues era el último momento. Así que él extiende su mano debajo de su cinto, saca una soga y el pequeño Isaac no comenzó a gritar. Él fue como Cristo, se sometió a sí mismo a la muerte, puso las manos de su hijo detrás de él, ató sus manos con sus pies, lo recostó sobre el altar. ¿Puede imaginarse cómo se sintió? Ahí está la fe de Abraham. ¿La tiene usted? Párrafo 54. Dios es capaz de hacer eso. Él dijo: para esta es su comisión, pero esta es su comisión. Y esto es lo que yo haré. Levantó el cuchillo afilado con piedra, jaló hacia atrás los pequeños rizos de la cara de su pequeño niño de 12 años,
Lo recostó hacia atrás, pensando en Sara en casa, su único hijo. Probablemente lo besó en la mejilla. Lo recostó, miró hacia arriba, levantó el cuchillo y levantó su mano. ¡Eso es creer en Dios! Y mientras él comenzó a bajar el cuchillo, el Espíritu Santo detuvo su mano. Dijo, ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Detén tu mano! Yo sé que confías en mí. Yo sé que me amas. Dijo, tú no has escatimado a tu propio hijo. Y en ese momento un cordero baló detrás de él. Era un pequeño carnero. No una oveja, era un carnero con un macho. Cristo. Él tenía sus cuernos atorados en una zarzal. Un zarzal. Justo detrás de él. Párrafo 55, por último. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿De dónde vino ese carnero? Él estaba 3 días de jornada de la civilización y allá arriba en la cima de una montaña donde no hay agua, pues las bestias salvajes lo hubieran matado. Los leones hubieran agarrado al pequeño carnero, se hubiera vagado a 90 millas en el desierto. Y luego en la cima de la montaña. Otro día de jornada donde no hay agua, no hay césped. Si usted conoce el terreno, si ha estado ahí, solo hay piedras. ¿Cómo es todo? Eso es todo. Y ahí estaba este pequeño carnero enredado en el desierto por sus cuernos. Ese zarzal y cosas lo tenían todo enredado por sus cuernos. ¿De dónde vino? ¿Por qué? Con razón Abraham le llamó Jehová Jireh. ¿Qué aconteció? El Señor habló ese carnero a existencia. Él lo habló a existencia en un minuto y en otro minuto salió de existencia. ¿Qué es él? Él es capaz. Amén. Él es Jehová Jireh. Él es Dios. No fue una visión. El cordero sangró. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo los bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje glorioso, Jehová Jireh, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Jehová Jireh, predicado el 17 de abril del año 1959. Párrafo 56. El mismo Dios que pudo juntar los elementos y formar un cuerpo en el cual él pudiera vivir y caminar delante de Abraham, ese mismo Dios habló ese cordero a existencia, porque había una necesidad para un sacrificio. ¿Cómo va él a sacarlo de esa silla de ruedas? Yo no lo sé. Ese es su asunto. Él es Jehová Jireh. El Señor proveerá. ¿Qué fue? Su palabra estaba de por medio. Dios proveerá. Usted dice, hermano Branja, yo estoy carcomido con cáncer. Eso no tiene nada que ver con ello. El doctor dijo que solo puedo vivir 6 meses más. Mi corazón está tan mal que las válvulas están detenidas. A mí no me interesa lo que ellos hayan hecho. Él aún es Jehová Jireh. Él hizo ese corazón. ¿Qué era él? Él era Cristo. Ese carnero representó a Cristo. Jehová Jireh ya ha provisto un sacrificio para usted. 57. Y entonces él dijo, Abraham, Abraham, todas las naciones serán benditas a través de ti. Mi pacto es seguro para ti. ¿Por qué? Abraham lo amaba a él. Abraham tomó su palabra. Y si nosotros somos hijos de Abraham, Dios ha cumplido su promesa, como nosotros la otra noche en el día de Pentecostés o el día del sacrificio, cuando él arrancó la vida de Cristo y se llevó el cuerpo hacia arriba y envió el Espíritu Santo de regreso acá. Y noche tras noche, año tras año, él se prueba a sí mismo, viviendo entre nosotros, el sanador, a los hijos de Abraham. Cualquiera que crea, pueda que usted haya hecho mal, usted pudo haber sido un adúltero, usted puede ser un apostador, usted puede ser cualquier cosa que pudiera haber en el pecado. No importa cuán profundo usted haya caído, él es Jehová Jireh. Su sacrificio es provisto. Su presencia está aquí.
Él guarda su palabra. Él ahora está aquí para salvar, para sanar, para hacer cualquier cosa que Él prometió, porque Él ya hizo el sacrificio y lo aceptó. Y todo lo que nosotros hacemos es mirar y vivir. Jehová Jireh, el Señor proveerá para sí mismo un sacrificio. Él ha provisto un sacrificio para nosotros. 58. Usted está enfermo. Su deber es ir al doctor. Si su doctor no le puede ayudar, entonces Dios ha provisto un sacrificio. Si usted es un alcohólico, usted ha ido a estos anónimos y usted probablemente intentó curarse de esa manera. Si usted es un fumador de cigarrillos, usted probablemente ha tomado Notovac y todo en lo que usted pueda pensar, y usted aún anhela esas cosas. Usted ha venido al final del camino. Con eso, con esos hábitos inmundos, usted no puede ser de Dios. Y si usted ha hecho todo lo que usted puede y aún no ve que funciona, entonces Jehová ha provisto un sacrificio. Él es Jehová Jireh, el sacrificio para quitar sus pecados. Usted dice, hermano Branham, yo he buscado el Espíritu Santo, yo he hecho esto. Usted nunca hace eso. El Espíritu Santo le busca. Usted no busca al Espíritu Santo. Él lo está buscando a usted. Solo es usted rindiéndose a ello. Eso es lo que lo hace. Hermano Branja, yo he buscado sanidad divina. La sanidad divina fue comprada en el Calvario. Usted no busca sanidad divina. El sanador divino, Dios, lo busca a usted. Es por eso que usted está aquí en esta noche. Él está tratando de entrar a su corazón. Amén. 59. Jesús, el Hijo de Dios, Él está en el edificio. Su espíritu está aquí. Jehová Jireh ha provisto un sacrificio. Alguien habla en lenguas, otro interpreta. Sí, Señor, alguien habla en lenguas. Yo entiendo las escrituras correcto. El Espíritu Santo está hablando ahora reverentemente. Yo escuché que hablaban de sanidad ahí. Ahora sea muy reverente mientras el Espíritu Santo se está moviendo ahora. Todos silenciosamente oren. Creo que no se repartieron tarjetas de oración. ¿No hay tarjetas en el edificio o sí? No, no. Pero ese mismo Dios que estuvo allá en el día de Pentecostés, ese mismo Dios que alguien habla en lengua. 60. Gracias, Padre. Te damos gracias por estas promesas. ¿Y cómo es que tus hijos, quizás no tan solo salir y hacer el mal, sino el pecado? Yo creo que tú estás diciendo que ellos confiesen. Es el pecado de superstición o de incredulidad. Yo oro que tú les concedas a estas personas en esta noche que están presentes aquí ahora, que sepan que estas personas están llenas con tu espíritu y que ellos han dado esa cantidad de mensajes, 3 mensajes. Tú dijiste que en boca de 3 y hemos tenido esos 3 mensajes inmediatamente después de la enseñanza de la escritura. Ahora, Padre, te damos gracias por eso. Oramos que eso penetre profundo en los corazones de las personas. Y ahora permite que tu Espíritu Santo convenza y traiga convicción a los pecadores de su pecado, para que ellos puedan venir a ti. Estamos esperando en ti, en el nombre del Señor Jesús. 61. Ahora, mientras ustedes están orando, solo sigan orando. La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, Él es el sumo sacerdote. Y una mujer tocó su vestido. Él se dio la vuelta. Ahora, usted no tiene que tocarme a mí. Esto solo es un don. Usted tóquelo a Él y vea si Él no conoce su problema. ¿Hay alguien que ha estado en la divina presencia ahora que
haya estado en una de mis reuniones, que fácilmente levantaría su mano derecha. Solo unos cuantos, no hay más de 2 docenas, supongo. Muy bien. Mientras ellos están orando, sean muy reverentes ahora. Nadie se mueva, solo siéntese muy quietos. Yo soy un completo extraño para estas personas, pero para que sepa que las palabras que yo he dicho y de las cuales he estado hablando estas cuantas noches, que estamos en el tiempo del fin. La última señal a las iglesias es la señal que Jesús le dio a los judíos al final de su dispensación. La dio a los samaritanos al fin de su dispensación, pero nunca se la dio a los gentiles. Luego dijo que en los últimos días esa señal volvería nuevamente justo antes de la quema del mundo, como fue en Sodoma y Gomorra. Y el hombre que tenía el Espíritu de Dios en él se dio la vuelta y le preguntó a Abraham, ¿dónde estaba Sara? Preguntó, ¿por qué se rió ella en la tienda? Cuando ella se rió dentro de sí misma, nunca hizo ruido. Jesús dijo, de tal manera, eso se llevará a cabo en el final de la edad gentil. 62. Ahora sea reverente y ore. Yo quiero intentar ir alrededor de la audiencia en todas partes, si yo puedo, solo para ver si el Espíritu Santo revelará. Ahora nadie se mueva. Solo sean muy reverentes, sigan orando, solo no piensen en mí parado aquí, tan solo digan al Señor así. Ahora, yo no conozco a una persona hasta donde yo puedo ver. Este ministro sentado aquí mismo enfrente de mí, no recuerdo su nombre. Yo estreché su mano justo ahora. Recuerdo haberle conocido, pero no sé cuál es su nombre. Es la única persona en el edificio ahora que yo conozco. Y yo sé que tengo a unos amigos, los Stancler, capellán Stancler. Él está aquí en algún lugar y creo que el hermano Sotman y algunos amigos de Canadá. Fuera de eso, con mi propio hijo y mi hija y ellos, son los únicos que conozco. Si hablase a alguno de ellos, yo llamaré sus quiénes son. 63. Solo oren si usted está enfermo. ¿Cuántos en el edificio? Quizás no hay enfermedades aquí. Si alguien aquí está sufriendo y usted cree que tiene la suficiente fe para tocar al sumo sacerdote ahora, solo levante su mano muy silenciosamente, así. Oh, sí, hay muchos enfermos por doquier. Muy bien. Ahora está escrito en la Biblia. Usted sabe eso. Es la promesa de Dios. Ahora, ¿funcionará? Si funciona, entonces yo he dicho la verdad. Ahora, yo he hablado de Dios. Ahora, si Él habla de mí, yo sabré que he dicho la verdad acerca de Él. Ahora, quizás Él no hable de esto. Yo no lo sé. Si Él lo hace, muy bien. Si Él no lo hace, pues aún eso está bien de todas formas. Tan solo pediremos y veremos si Él nos hablara. Yo miraré a mi izquierda, solo me concentraré en ese lado. Si levantan la cabeza por un momento, justo derecho por aquí, una dama sentada orando tiene problema de sinusitis. ¿Cree que el Señor Jesús la sanará, hermana? Muy bien. La señora de cabello blanco que inclinó su cabeza aquí, levante su mano allá atrás. Eso es. Dios le bendiga ahora. Solo crea con todo su corazón ahora. 64. Ahora, en algún lugar aquí, yo no puedo ver dónde está el niño, pero hay un joven. Hay un niño, un hombre joven. Él está orando. Él es un niño hispano. ¿Hay alguien aquí que pueda hablar español? Levante su mano. ¿Usted, señor? Muy bien, ahí está. Problema del riñón. Eso es correcto. Háblele. Muy bien. Problema del riñón. ¿Creerá usted? ¿Benny? Benny, allá atrás. Le estoy hablando. Ese es su nombre. Levante su mano si eso es verdad. Todo se acabó ahora. Dígale esto. Dígale que él es de San Diego. Él no es de Los Ángeles. Eso es correcto. Él puede ir de regreso a casa ahora. Él va a superar eso. Ahora,
El niño estaba en el piso en algún lugar. Yo no podía verlo, pero yo podía verlo a él parado ahí y está en su espalda. Yo veo el análisis de su espalda y yo lo veo a él informando algo. Yo sabía que él no podía hablar inglés. Si la madre está o cualquiera que entienda, él no sabe inglés, nada de inglés. Si eso no es el Espíritu Santo, ¿qué es? Párrafo 65. ¿Qué de alguien más que quiera creer? ¿Cree usted? Ahora, tenga fe. Alguien en esta dirección, si usted puede creer. Una señora sentada aquí mismo, un hombre sentado ahí, debe ser él orando por la señora. Ella tiene un problema de sinusitis. No, es nerviosismo. Muy nerviosa. Veo que hay algo haciéndoles muy nerviosos. Si usted cree, señora Meyer, es a quien le estoy hablando. ¿Cree usted que el Señor Jesús la sanará? Póngase de pie para que las personas vean. Yo no la conozco. Yo nunca la he visto. ¿Es correcto eso? Levante su mano. Si somos extraños el uno al otro, levante su mano. Ha estado extremadamente nerviosa, pero hay algo que le ha sucedido. ¿Cree que esto es la verdad? ¿No es así? Esa es la razón por la cual usted es sanada. Ahora usted puede irse al hogar. Usted va a estar bien. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Jehová Jireh. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 66 al 75. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Jehová Jireh, párrafo 66. Si puedes creer, tan solo no dude. Tenga fe en Dios. ¿Cree que se puede hacer si volteo mi espalda hacia ustedes? Al igual que el ángel del Señor que vino, ahora es él, no soy yo. Usted ore, alguien en esta sección solo ore y permítame orar y mire hacia acá. Señor Dios, permite que suceda, Señor, para que las personas puedan saber que no es tu siervo, eres tú, Señor. Es para cumplir tu promesa. Tú lo prometiste, Jesús, y nosotros creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que suceda, Señor. 67. Hay una señora orando acá atrás. Ella tiene complicaciones, problemas en sus ojos. Su nombre es la señora Code Colen. Code, póngase de pie, señora Code. Jesucristo la sana, hermana. Yo no la conozco, es correcto eso. Levante su mano si eso es cierto. Si somos extraños, muy bien, tenga fe. ¿Cree usted que Dios aún es Dios? Ciertamente que Él lo es. Solo cree, Señor, ¿pudiera suceder otra vez? Oro que tú lo concedas. 68. Debe de estar en esta dirección. Yo veo a una mujer, una visión de una mujer. Ella está detrás de mí. Y la mujer está sufriendo de problemas de artritis. Su nombre es Ruth Meyers. Sí, usted puede creer, usted puede ser sana. Póngase de pie, donde sea que usted esté, señora Ruth Meyers. Y el Señor la bendiga. A la derecha de usted está sentada una mujer que está sufriendo con venas varicosas. Y si usted también cree, señora, mientras el espíritu, ella tiene puesto un gran sombrero. Levante su mano, señora. Muy bien. Ahora, usted se puede ir a su casa y ser sana también. Jesucristo las hace sana. ¿Cree usted en el Señor Jesús? ¿Cuántos ahora creen con todo su corazón? ¿Ve? ¿Ve? Miren. Miren, amigos, eso pudiera seguir. Yo no me quiero debilitar a mí mismo. Quiero poner todo lo que tengo en las reuniones del sábado y el domingo, solo para que ustedes puedan ver. No hay una tarjeta de oración en el edificio. Estas personas quienes hayan sido llamados no pudieran decirles nada a ustedes, ¿ve? Y yo estoy teniendo que seguir viendo ambos lados del edificio, así, para seguir viendo esas visiones venir, porque el ungimiento está en mí, y eso no soy yo, eso es su fe, creyendo que lo que prediqué es la verdad, ¿ve? Ahora, eso es Dios aquí.
69. Ahora intenten una vez, vea, para darse cuenta cuán grande es. Vea que es la promesa de Dios. Él dijo que eso sucedería justo aquí entre el pueblo gentil. Si Dios hizo eso al fin de cada generación o cada tiempo, y si Él no lo hace aquí en este tiempo, entonces Él lo hizo mal allá atrás. Él les permitió tener algo que nosotros no tenemos, pero Él prometió que esto sería justo antes del tiempo de la destrucción. Aquí está el ángel del Señor. Yo soy un estudiante de primaria, apenas llegué al séptimo grado. Ustedes saben por mi hablar que yo no tengo educación, pero Dios probablemente lo tenía de esa manera. Él me dio otra cosa con lo cual trabajar. Usted se puede dar cuenta por medio de mi predicar que yo ni siquiera soy un predicador, pues yo no tuve educación, yo no conozco mucho acerca de las escrituras como un teólogo. No soy un teólogo. Lo que sé, me gusta expresarlo, pero Dios me dio algo a través de lo cual manifestarlo a Él. 70. Ahora, es extraño cómo no hace mucho bien en América cuando en África, India, Australia, permiten que suceda y miles de millares clamarán y correrán al altar y se arrepienten. Pero aquí, al parecer, no pasa eso. ¿Por qué? Amigos, estamos al final del camino. Estamos al final del camino. Recuerde, estoy diciendo eso con mi Biblia sobre mi corazón, con el Espíritu que conoce su corazón y conoce todas las cosas. Y ahora yo no puedo hacer eso de mi propia voluntad. Él es el que me lo revela, ¿lo ve? Y yo no pudiera hacerlo. Es su fe la que lo está haciendo. Jesús no sabía que estaba mal con la mujer. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Alguien lo había tocado y él siguió mirando alrededor hasta que él la encontró. Y él dijo que lo hizo debilitarse. ¿Cuántos saben que eso está en las Escrituras? Entonces, eso está en él. Si él es el mismo, él tiene que ser el mismo. Mucho en su vida, amigos, pero solo recuerde, así dice el Señor. Usted está sentado bajo la unción del Espíritu Santo. Recuerde, así dice el Señor. 71. Oremos. Padre Dios, después de 3 noches de intentar con las pobres maneras analfabetas que tengo, siendo una persona analfabeta, y yo he intentado con todo mi corazón, Señor, de explicar que tú aún eres el gran Jehová y tu bondad y misericordia de descender y confirmar que he dicho la verdad, que estamos en el tiempo del fin. Señor, por favor, no permitas que ninguna persona que está en la presencia divina tenga que sufrir separación de Dios, una separación eterna para ir al infierno del diablo, que está preparado no para ellos, sino para el diablo, que ellos ahora en la presencia del Espíritu Santo no tomen una decisión de continuar e ir al infierno del diablo, que ellos puedan venir al cielo de Dios, donde todas las cosas están listas y los están esperando. Sus invitaciones ahora son el Espíritu Santo hablando a sus corazones. Permíteles venir, Señor, y confesarte a ti y confesar su incredulidad y pedirte por tu misericordia. Luego sana a los enfermos y afligidos que están en nuestros medios. 72. Que este sea un gran tiempo ahora mismo, porque todas las cosas están listas. La palabra ha sido predicada, los cantos han sido entonados y el Espíritu Santo ha confirmado su presencia, Señor. Permite que aquellos que están necesitados en esta noche puedan alcanzar por fe y reciban a Cristo por aquello de lo que ellos tienen necesidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, porque creemos que somos los hijos de Abraham, que han sido sacudidos, Padre. Las personas apenas parecen saber qué hacer. Ellos son como ovejas extraviadas lejos de los pastores. Oramos, Dios, que esta noche, sin importar sus denominaciones o afiliación de iglesias, que puedan venir al pastor de vida, Jesucristo, quien está presente ahora. Él está presente. Un
mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ¿cuántos aquí en este honestos en su corazón por tan solo los próximos 5 minutos? Levantarán sus manos y dirán: hermano Branham, yo necesito a Cristo hablando espiritualmente. Yo necesito a Cristo en mi vida y yo quiero que Él me dé la fe y me haga simiente de Abraham. Levantaría su mano en el piso de abajo, solo levanten sus manos. Ahora, sosténganla por un momento. Ciertamente, en la presencia del Espíritu Santo, no se avergüenzan de hacerlo. Dios les bendiga. Hay docenas de manos levantadas en el piso de abajo, 74. Ahora, usted dice, ¿hace eso una diferencia, hermano Branham? Si yo levanto mi mano, la diferencia entre vida y muerte, si usted lo toma en serio, usted dice, ¿qué hace eso? Eso demuestra el poder sobrenatural cuando usted levanta su mano. La ciencia dice que sus manos deben colgar hacia abajo. La gravedad mantiene su mano hacia abajo. Pero hay un espíritu aquí que le está hablando a su espíritu, que le dice lo que está haciendo mal. Y usted quiebra cada ley de la gravedad cuando usted levanta sus manos, mostrando que hay algo en usted que está haciendo una decisión. Y usted quiebra las leyes de la gravedad cuando usted levanta su mano, porque de acuerdo con la ciencia, ellos deben de colgar hacia abajo. La gravedad la sostiene hacia abajo, pero el espíritu dentro de usted, tomando la decisión acerca de su creador, mantiene su mano arriba. Párrafo 75. Ahora, allá arriba en los balcones, sean honestos. Mañana en la noche comienza el gran servicio de sanidad. Yo quiero que levante su mano y diga: hermano Branham, por medio de esto yo levanto mi mano a Dios. Me doy cuenta que lo necesito. Mi fe no es suficiente. Yo no quizás no vivo correcto o algo como eso. Levante su mano a él. ¿Lo hará usted? ¿Cuántos harán esto? Solo levante su mano. Hermano Dufiel, yo quiero enseñarle algo. Mantenga sus cabezas inclinadas. Tan solo un minuto, por favor. ¿Nota usted que las personas que están más cerca acá son los que lo están obteniendo? Ve allá, más lejos. Allá arriba, no hubo nada. ¿Ve? No hubo nada. Es eso extraño, pero es el obrar del espíritu. ¿Ve? Esto más cerca lo trae justo como cuando yo vengo a la plataforma. Solo es algo que le quería enseñar al pastor aquí, de lo que yo he estado hablando, solo para que lo pudiera ver confirmado. Amén, hermanos, y le bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 76 al 85. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Jehová Jireh, párrafo 76. Ahora, ¿cuántos están enfermos y necesitados, realmente necesitados, y ustedes quieren que Dios sane su cuerpo? Levante su mano. Solo los enfermos y necesitados. Dios le bendiga. Arriba en los balcones, por doquier, 77. Ahora, ¿me creerán mientras? Si yo he encontrado gracia delante de ustedes por medio de predicar el Evangelio, y si el Espíritu Santo ha regresado y ha hablado a través de mí, mostrando que yo he dicho la verdad, ese es Dios hablando que yo he dicho la verdad. Recuerden, cada uno de ustedes que están enfermos, Jesús lo sanó hace 1900 años cuando él murió en el Calvario. Él fue herido por nuestras transgresiones, por sus llagas fueron sanados ahí mismo. ¿Lo ven? Ahora, si ustedes son hijos de Abraham, crea esa promesa. Es suya. Puede que no suceda en este instante. Puede que no suceda en la mañana. Va a suceder. No aconteció con Abraham por 25 años, pero acontecerá. Pero si Abraham se hubiera desanimado, nunca hubiese sucedido. Pero usted tiene que aferrarse. Vea a Dios. Solo aférrese a ello en esta noche y créalo. Y cada uno de ustedes serán sanos. ¿Creen ustedes que Dios escuchará mi oración? Diga amén, si usted lo cree, muy bien. 78. Ahora mi pueblo amoroso, las joyas que estarán en la corona, si es que la tengo, las personas que me aman
yo les amo. Todas estas noches he estado hablando muy profundo y cortando. No quiero lastimar a nadie, pero estoy tratando de sacudirlo lo suficientemente duro para que pueda ver de lo que estoy hablando, ¿ve? Yo quiero que se dé cuenta que usted está en la presencia del Espíritu Santo, no de un hombre. Yo no tengo nada que ver con ello. Solo, si él no utilizara mis labios, él usaría los de él. Si él no usara mis ojos, él usaría los de alguien más. ¿Ve? Alguien lo tiene que representar porque él lo prometió. ¿Lo entiende? Dígame, entonces es su bondad. 79. Ahora hagan lo que les digo y no lo dude ni un poco. Todos los que creen con todo su corazón que va a través de Jesucristo, su vida estando muerta y escondida en él, que ustedes son simientes de Abraham, todos ustedes personas enfermas, digan amén. Ahora ustedes escúchenme como el siervo de Dios. Ahora la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, sí, ellos. ¿Cuántos creyentes primero? Levanten sus manos, creyentes. Ahora miren, aquellos creyentes. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Ahora, si Dios guarda su promesa, ¿cuánto más misteriosa es esta promesa que aquella? ¿Cuánto más adentrada en el reino de es esta promesa del dar a conocer el secreto del corazón? 80. Ahora, ¿escucharon a esas personas hablando en lengua hace un rato? Ahora, Pablo dijo que eso tenía que ser hecho. Guarden silencio y vean lo que dijo, que sea en boca de tres testigos, y eso es justo lo que hubo ahí. Tres, muy bien. Ahora, entonces, él dijo, si uno habla y nadie interpreta, dijo, y de esa manera, y él permitió las lenguas, pero él dijo, pero si hubiese un profeta que profetiza y diese a conocer los secretos del corazón, entonces todos caerán y dirán que Dios está en sus medios. ¿Es verdad? Eso es la escritura. Bueno, vea, ese es el mismo espíritu que estuvo en la iglesia primitiva. Está aquí en el templo Angelus, ahora mismo. Ese mismo espíritu que flotó por encima de Pablo y sobre ellos cuando ellos estaban enseñando. Eso está aquí mismo ahora, haciendo las mismísimas cosas, guardando las mismas promesas de Cristo. Y ese mismo espíritu hizo esta promesa. Estas señales seguirán a los que creen. Si pusieran sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Es eso lo que él dijo? 81. Ahora, todos ustedes personas que son creyentes, pongan sus manos el uno sobre el otro, ¿ve? Solo pongan sus manos sobre alguien cerca de usted. Ahora, para que no haya egoísmo, no ore por usted mismo, ore por otro. ¿Sabe usted quién es esa persona sentada ahí, a su lado, que tiene sus manos sobre usted? Es una simiente de Abraham, los hijos escogidos de Dios, hijo de Abraham o hija de Abraham, tienen sus manos sobre usted. Ahora usted dele gracias a Dios en su corazón por su promesa de sanidad. ¿Ve? Ellos tienen sus manos sobre usted. Estas señales seguirán a los que creen. Ellos tienen sus manos sobre usted. Ellos son simientes de Abraham. Usted es sanado, eso es todo. Así que dele gracias a Dios que los hijos de Abraham oraron por usted. Si usted se deja ir en ese espíritu ahora, no tenga miedo, no lo va a lastimar, lo va a salvar, lo va a sanar. Solo permítase a sí mismo entrar en el espíritu una vez en su vida. Solo permítalo entrar, como si usted estuviera recibiendo el Espíritu Santo una vez en su vida. Mire lo que sucede. Los paralíticos caminarán, los ciegos verán. 82. Señor Dios, en quien hemos confiado y creído, creemos que el Espíritu Santo ahora está viniendo a nuestro corazón, que está en la divina presencia como tu siervo. Yo condeno toda enfermedad que el diablo ha puesto sobre estos hijos de Dios. Satán, tú eres derrotado. Te derrotamos en el nombre de Jesucristo. Sal fuera. Te conjuro por el Dios viviente que te muevas de esta audiencia, lejos de estas personas y deje que cada una de ellas sea sanada justo ahora mientras ellos están orando. Señor, ellos tienen sus manos el uno sobre el otro. Ellos son los hijos de Abraham y ellos están orando el uno por el otro.
Oh, Señor, permite que el Espíritu Santo bautice a esta audiencia ahora mismo con el poder de su presencia, hasta que ellos completamente olviden sus enfermedades y dolencias y sean sanados. Permítelo, Señor, ellos son tuyos, ellos son los trofeos de tu gracia y tus promesas. Ellos te creen en el nombre de Jesucristo, que así sea. ¿Qué dijo él? Solo cree, todo es posible, solo cree. ¿Qué piensan ahora? Muy bien, amén. Entonces tomen su camilla y váyase a casa, solo. ¿Qué piensan por allá? ¿Lo creen usted? Todo es posible, solo cree. 83. Una mañana en marzo, el viento estaba soplando. Un hombre corrió a Jesús. Él dijo, llevé a mis hijos, mi hijo, a tus discípulos. 10 días antes de eso, Jesús les había dado poder para sanar todo tipo de enfermedades, toda clase de dolencia, y ellos estaban allá orando y gritando y todo, pero ellos no pudieron echar fuera ese espíritu epilepsia. El niño aún lo tenía, sin embargo, se les había sido dado poder. 84. Ahora, ustedes presbiterianos, ustedes tienen el poder. Ustedes bautistas, ustedes tienen el poder, pero está dormido porque ustedes tienen miedo a utilizarlo. ¿Ve? Esa es la manera. Ellos tenían el poder, pero ellos no podían hacerlo. Y cada uno de ustedes tiene el poder. Estas personas inválidas aquí mismo tienen el poder para levantarse ahí y caminar. Este hombre muriendo con cáncer tiene poder para levantarse y caminar. El resto de ustedes allá que están enfermos, ustedes tienen el poder. Usted tiene el poder. Es dado a usted. Recibiréis poder. Eso es lo que la Biblia dice. 85. Y este hombre dijo, yo lo traje a los discípulos y ellos no pudieron curarlo. Dijo, Señor, si tú me ayudas. Jesús dijo, yo puedo si tú crees, porque todas las cosas son posibles a aquellos que creen. ¿Qué más pudiera hacer Dios para hacernos creer? Nosotros creemos. Ahora, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, yo declaro esto por la palabra de Dios, que cada persona que desea ser sana ahora mismo, si usted lo acepta después de que se ha puesto las manos sobre usted por estos hombres, mujeres, hijos e hijas de Abraham, usted se puede levantar y ser sano, porque usted es sanado de acuerdo a la promesa de Dios y su palabra. Usted está sano, su enfermedad se terminó. Ahora, ¿lo cree usted? Póngase de pie y acéptelo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Eso es correcto. Muy bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanos. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Jehová Jireh de Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 17 de abril del año 1959. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones de inmediato. Mis amados hermanos, vamos a continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que nos ha dado Dios en vuestro camino. El siguiente mensaje vamos a lecturar, Tiempo de Decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Iniciamos este glorioso mensaje. Párrafo 1 dice, Señor, que esta pueda ser otra noche de verdadero compañerismo, que el Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones, así como lo ha estado durante la semana y en los días que hemos estado visitando aquí en este hermoso templo Ángelus. Y oramos, Padre Celestial, que tú bendigas este lugar y que pueda permanecer como un memorial hasta que Jesús venga en contribución a una mujer que creyó en ti y que te sirvió. Te damos las gracias por todas estas cosas, que este gran ministerio que ella empezó nunca termine hasta la venida del Señor. Recibe en esta noche la gloria, Señor, sanando al enfermo y aquellos de aquí que quizás no te conocen por el perdón de sus pecados. Que esta sea la noche cuando te acepten. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 2. Veo que han comenzado a poner algunos pañuelos de aquí arriba. Cada noche trato de orar por estos pañuelos. Y ahora, si usted no tiene su pañuelo aquí y le gustaría que yo le enviara uno, no será un pañuelo, solamente un pedacito de cinta que he orado.
Pues solo escríbame a la dirección, apartado postal 325, Jeffersonville, Indiana. Cualquier persona que todas las semanas envío miles de ellas alrededor del mundo. Van por todo el mundo. Ahora, no les doy esta dirección para cobrarles. Todas estas cosas son gratis, no tienen precio, es solo para ayudarles. No tenemos programas radiales, no tenemos nada, no pedimos ni vendemos nada. Lo único que queremos hacer es ayudarles. Así que si quiere una de las telitas por las que hemos orado, y miren, mucha gente unge esas telitas, lo cual, eso está bien. Eso es algo que Dios bendice y yo estoy a favor de eso, ciertamente. Pero si notan en las Escrituras, Pablo nunca las ungió. Solamente tomaban de su cuerpo los pañuelos y delantales. Y de esa manera los enfermos eran sanados. Párrafo 3. Estoy recordando un testimonio que recibí hace poco de Alemania. Una pequeña mujer tenía artritis y había estado en silla de ruedas por varios años. Fue muy bonito cuando mi oficina alemana la interpretó y me la envió. Ella recibió el pedacito de tela y yo tenía ya. Tenemos una cadena de oración que ora cada 3 horas alrededor de todo el mundo, las 24 horas del día. Y por supuesto, es a toda hora. Y entonces ella tomó esta telita, invitó a los suyos y a su pastor. La pusieron sobre ella y oraron. Primero ella confesó todo lo que sabía que había hecho mal. Tan pronto le pusieron la telita, ella dijo, ahora, señor diablo, estás acabado. Se levantó de la silla de ruedas y salió corriendo por toda la casa, así de simple. Ella dijo, ahora, señor diablo, estás acabado. Y salió caminando, eso estuvo bien, ¿ven? Solamente nosotros tratamos de hacer a Dios tan complicado, que nadie puede tocarlo, así es como se les pasa por alto. Pero es tan sencillo. Dios lo ha hecho muy sencillo. Creo que en algún lugar de las Escrituras dice, para que el simple no hierre. Es tan sencillo. Y cuando lo complicamos, nos alejamos de él. ¿Ven? Su programa es real. Y tan solo Dios mora entre su pueblo en simplicidad. Mientras menos estudie o trate de entenderlo, pues no haga eso. Usted tómelo en su palabra como un niño y siga adelante. Párrafo 4. Deseo leer solo como texto para esta noche la primera parte del versículo 48 del capítulo 24 de Génesis. E inclíneme y adoré a Jehová. Hemos tenido un día un tanto difícil. Tuvimos un tiempo glorioso en el desayuno esta mañana y tuvimos un buen momento de compañerismo. Que Dios siempre bendiga el grupo de los hombres cristianos de negocios. Los amamos. Ellos han hecho un gran trabajo tratando de ayudar a la iglesia, ¿ven? Solamente de manera, como yo lo llamaría, siendo que soy del campo. Nosotros acostumbrábamos llevar la carreta arriba, colina arriba, y hacíamos lo que llaman ayudar la rueda. ¿Cuántos saben lo que es ayudar la rueda? Bueno, entonces podría quitarme el saco y predicar solo con la camisa puesta, pues hay mucha gente del campo aquí. Así que ayudar la rueda es lo que creo que han estado haciendo los hombres cristianos de negocio. Es ayudando la rueda, ayudando a sostener la carga mientras la iglesia la lleva montaña arriba. Párrafo 5. Llevamos las 3 últimas noches predicando solo a Abraham. Y anoche dejamos a Abraham en la cumbre de la montaña con su pequeño hijo Isaac, quien había sido salvado de la muerte. Un hermoso cuadro de Dios el Padre ofreciendo a su propio hijo. No salvó a su propio hijo. ¿Y cómo es que Dios el gran creador, Jehová Jireh, creó un cordero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? Miren, el cordero no estaba allí cuando Abraham recogía las piedras y las amontonaba, pues él lo hubiera escuchado. Pero cuando estaba a punto de quitarle la vida a su propio hijo, entonces fue que el cordero estaba balando detrás de él, con sus cuernos enredados en una zarza o lo que había allí arriba en la montaña. Párrafo 6. Y nosotros argumentamos el cómo llegó ese cordero allí. Pues él estaba por lo menos a cientos de millas de la civilización entre bestias salvajes.
Ese cordero no podía estar en aquella montaña donde no había agua ni hierba. Así que, vea usted, tuvo que ser Dios que lo puso allí porque Él es Jehová Jireh. El Señor se proveerá un sacrificio. En esta noche, Él es tan Jehová Jireh como lo fue en aquel entonces. Y si es Jehová Jireh, es también Jehová Rafa, otro nombre redentivo que significa Jehová el Sanador. Esos son los nombres compuestos de Jehová y son absolutamente inseparables. Él es Jehová nuestro escudo, Jehová nuestro sustentador, Jehová nuestra bandera, Jehová nuestro sanador y Jehová nuestro sacrificio. Uno no puede separar esos nombres porque si él deja de ser Jehová Rafa, entonces no es Jehová Jireh. Si todavía es Jehová Jireh, también es Jehová Rafa, es salvador y sanador. Párrafo 7. Y luego en esta noche vamos a tomar el tema de tiempo de decisión. Aquí en este capítulo 24 llegamos al lugar donde este joven que fue salvado en la montaña y en su lugar se sacrificó un cordero, Dios declarando que iba a ofrecer a su propio hijo. Y la madre de este muchacho ya había muerto, Sara, y el padre se estaba envejeciendo. Entonces llegó el momento cuando Abraham tenía que tomar una decisión. ¿Con qué clase de mujer se iba a casar su hijo? Yo creo que esa es muy buena idea para que los hijos de Abraham hagan la misma cosa. Párrafo 8. Miren, él no quería que su hijo se casara con una de esas mujeres cananitas. Luego, al tiempo, cuando tenía que tomar una decisión, hay veces que somos forzados a tomar una decisión. Hay veces cuando somos forzados a decir sí o no. A todos nos toca. A Abraham le tocó ese momento a quien iba a escoger por esposa de su hijo, porque él sabía que este era un hijo de promesa y debía mantener en sangre limpia hasta la venida del Mesías. Después envió a Eliezer, su siervo fiel, y luego este Eliezer, siervo de Abraham, el cual había sido su mayordomo y siervo fiel, Abraham llamó a Eliezer y lo hizo poner la mano en su muslo y jurar por el Dios del cielo que no permitiría a Isaac casarse con una cananita, sino que iría a la familia hebrea, a la gente de Abraham, y elegiría una esposa. Párrafo 9. Y luego cuando Eliezer reunió sus camellos y emprendió el viaje, luego llegó a un punto donde tenía que tomar otra decisión. Y esa decisión era si iba a usar su propio juicio o si iba a confiar en el juicio de Dios. Eso nos va a tocar a cada uno de nosotros antes de salir de este lugar en esta noche, especialmente a ustedes que están enfermos y afligidos. Serán forzados a ese punto. Y Eliezer, después que llegó a las puertas de esta ciudad, ahora, ¿iba él a utilizar su conocimiento intelectual para escoger quizás lo que él pensara iba a ser la mujer más adecuada como esposa para el hijo de su amo? ¿Iba a usar su propio juicio? ¿Podría él entrar en la ciudad y mirar y encontrar la mujer más atractiva, lo que él creyera sería la mejor para él? Y pienso que Eliezer tomó una gran decisión cuando dijo que confiaría en Dios para eso. Párrafo 10, por último. Mire, usted será forzado a lo mismo después de estas 12 o 15 noches de constantes movimientos del Espíritu Santo, probando su palabra, mostrando sus señales visibles de lo que fue profetizado que el Mesías haría en estos días, antes de la destrucción del mundo. Todas las señales indicando eso. Y ahora, ¿va usted a confiar en esta noche cuando se ore en su opinión intelectual o va a confiar en Dios? Yo creo y estoy confiando que usted lo pondrá en las manos de Dios. Decida ahora mismo que será en la sabiduría de Dios donde depositará su confianza y no en su propia opinión. Si usted lo hace, nunca se equivocará. Algunas veces los caminos de Dios son tan difíciles de comprender para la mente humana. Una solamente piensa que son ridículos. Y la fe es ridícula para la mente carnal. Es una locura para muchos, menos para Dios y para el que tiene fe. Por la fe creemos cosas que nuestros ojos no ven y nuestra mente no nos lo declara, solo porque la creemos. Amén, hermanos. Qué hermoso mensaje que nos ha tocado leer. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Tiempo de decisión.
Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje Tiempo de Decisión, predicado el 18 de abril del año 1959. Párrafo 11. Razonamientos, pues nunca estará correcto. Así que no podemos razonarlo ni estudiarlo. Eso solo confunde nuestras mentes. Solo hay una manera de hacerlo y es teniendo fe que Dios es poderoso para cumplir lo que prometió. Eso lo arregla. No intente. Dicen, bueno, ¿cómo podría suceder? Estamos viviendo en un tiempo moderno. Quítese eso de la mente. Ni siquiera lo piense dos veces. Solamente tómelo a él en su palabra. Tome la decisión ahorita mismo que lo que Dios dice, Dios lo puede cumplir. No es mi negocio entenderlo, porque si hago eso, estoy entrando en el plano intelectual. Dios no se mueve en el cerebro, sino en el corazón. 12. Ahora, nos damos cuenta que Eliezer decidió, a pesar de que era un buen hombre y estaba en una gran misión y estaba bajo juramento. Ahora, cuando un hombre llega a ese punto, es tiempo de que no use su propio entendimiento. Así que él se arrodilló y comenzó a orar así: Señor, si tú me has bendecido por el camino y me has traído hasta aquí, permite que la primera doncella que salga de la ciudad a buscar agua, porque era en el tiempo de la tarde cuando salían por su agua. Entonces él dijo, si le pido de beber, ¿pueden verlo buscando señal de Dios? Y si me da de beber y dice, también le daré agua a tus camellos, esa será la que tú has escogido. Él se lo encomendó a Dios. Señor, que sea tu escogencia. Oh, si tan solo pudiéramos aprender a ser siervos de confianza de Dios como ese, para que encomendemos las cosas a Dios. La cosa más poderosa que conozco es encomendarnos. Encomienda al Señor tu camino. Encomiende su manera de pensar a Él. Si está enfermo y los doctores ya no le pueden ayudar, entonces encomiende su caso a Dios y actúe como si ya estuviera concluido. Algo tiene que suceder. No se puede evitar porque Dios es un creador. Amén. Párrafo 13. La palabra de Dios es una simiente y una simiente se planta en la tierra. Y si esa simiente se riega, saldrá a vida. Si es una simiente germinada, Jesús dijo que la palabra era una simiente. Entonces, si esa simiente ha caído en su corazón y usted la riega con fe, creyendo, producirá de su género. ¿Amén? Ah, pueden grabarme en la silla. Y después de 30 años predicando, puedo decir esto. Nunca le he pedido algo a Dios con sinceridad y que se lo haya encomendado, que Él no me lo diera o me dijera la razón por la cual él no me lo podía dar. 14. Si usted posee la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina que Dios haya hecho, eso hará que suceda. Si usted simplemente dice, esta es la palabra de Dios, no me toca a mí tratar de entenderla, eso es asunto de Dios. Él la habló y eso es todo lo que se necesita. Algo sucederá, el éxito. Si ha habido algo para la gloria y honra de Dios, usted. Yo no tengo educación para ser predicador y Dios sabe que no soy un sanador, pero solo se trata de tomar a Dios en su palabra. Él dijo que eso sucedería. Esas visiones son por causa del ángel que se me apareció y me entregó esta comisión. Él me dijo estas cosas. Por eso es que él nunca ha fallado y nunca fallará, porque vino de Dios. Amén. Han pasado ya unos 15 años
Y desde que tenía un poco más de 2 años, que fue cuando vi la primera visión, y ha habido literalmente cientos de ellas y ninguna ha fallado, y nunca fallará, porque es Dios haciéndolo y no el hombre. Si hubiera sido yo, ya hiciera mucho tiempo que eso se hubiera acabado. 15. Así que Eliezer creyó y se encomendó a Dios. Podrían haber buscado en todo el mundo, podrían haber registrado cada ciudad o cada casa y no hubieran podido hallar una mejor compañera para Isaac que Rebeca. Aún en este día cuando, y mi viejo ritual que uso cuando caso a la gente es el ritual antiguo, wesleyano, metodista. Así como Isaac y Rebeca se casaron y vivieron felices para siempre, que esta pareja, ellos se amaban y fueron tipo de Cristo y la iglesia. 16. Noten que después que él terminó de orar en su corazón, allí venía la dama más hermosa de toda la tierra, una atractiva joven hebrea con un cántaro de agua sobre su costado y bajo su brazo. Allí iba. Quizás meditando en la bondad de Dios y el motivo por el cual estaba aquí en la tierra. De repente llegó al pozo, sacó el agua y se marchaba. Y un anciano amigable que estaba parado allí le dijo, ¿podrías darme un poco de agua para beber? ¿No les hubiera gustado a ustedes estar allí para sentir el Espíritu de Dios moviéndose, haciendo algo? Y ella le dio de beber a él. Y también sacó para los camellos. 17. Después llegó el tiempo cuando ella tenía que tomar una decisión. Él entregó los brazaletes y demás y le contó la historia. Ahora fíjense, lo único que ella tenía era la historia que le contó el siervo de Abraham. Solamente, pero la fe viene por el oír. Ella escuchó que Abraham tenía un hijo que era heredero de toda su posesión. Y estos presentes eran solo una pequeña muestra de la gran riqueza que Abraham tenía y de la que su hijo iba a ser heredero. Ella creyó la historia, y su padre y su madre también creyeron la historia. Él entonces dijo, ahora no me molesten, no interrumpan al Señor, porque voy de camino, dejen que me lleve a la joven. Y me marche. Desde luego que ustedes saben cómo se sintió su madre. Ella entonces dijo, bueno, esperemos 10 días por lo menos. Labán, su hermano, también dijo, denle 10 días para que se decida. Ella es la que debe tomar la decisión. Denle 10 días. Pero el siervo fiel y ejemplar dijo, no, déjenla ir ahora. Así que dejaron que Rebeca tomara su propia decisión. 18. Y eso es lo que usted debe hacer esta noche. Usted debe tomar su propia decisión. Usted no puede aceptar lo que alguien más haya dicho. Dependerá de la actitud que tome hacia el mensaje que escucha. Usted no puede tomar lo que, si el doctor le rechaza y le dice que va a morir. Miren, dependerá. Si usted va a creer lo que él dice. Su mamá le dice que sí. Si asiste a ese templo Angelus y se enreda con todas esas cosas que tienen sobre el bautismo del Espíritu Santo y toda esa religión, pues que se va a volver loco. Quizás ella pertenece a la gran sociedad de aquí, o tal vez su papá lo desanime. Pero usted, como individuo, tiene que tomar su propia decisión. No es lo que otro diga. Es lo que usted piensa cuando escucha el mensaje que Cristo sana a los enfermos. Es su propia actitud y decisión. Amén. 19. Entonces llamaron adentro a la joven Rebeca. Tal vez la conversación fue algo como esto. Rebeca, te hemos alimentado y criado de la mejor manera que sabemos para que te conservaras virgen y lo eres. Pero viene a nosotros un extraño con ciertas pruebas que hay un hombre rico que entregará todas estas bendiciones a su hijo. ¿Deseas ir con él ahora o quieres esperar unos 10 días hasta que te decidas?
Ahora, recuerden que el siervo había dicho, quiero marcharme. Dios me ha bendecido y estoy listo para marcharme. Dios, nunca deje para mañana lo que puede hacer hoy, ¿sí? De esa manera es el mensaje cuando es predicado. Usted oye de un rey, Dios, cuyo hijo, Cristo, es heredero de todo. Y tenemos una pequeña muestra anticipada de eso por medio del Espíritu Santo. ¿Qué piensa usted de él? ¿Tiene usted fe en él? Párrafo 20. Recuerden, ella tuvo que escoger por fe. Ella no había visto al hombre, pero tuvo que escoger por fe y por todas las palabras del siervo. De esa misma manera lo tiene que hacer usted, porque es la única forma de hacerlo. Dios envía a sus siervos. Estos predican la palabra. La fe viene por el oír. ¿Qué le parece? La escogencia es asunto suyo y yo le aconsejaría que no la deje para después. Usted dirá, bueno, yo siempre he querido recibir el Espíritu Santo. Será mejor que lo piense. No lo piense. Este es el momento y esta es la verdad. Yo creo que Dios me sanará algún día. Mientras esté pensando de esa manera, usted será una persona derrotada. Dios lo sanó hace 1900 años y hoy es el día de su decisión. Cuando usted escuche el mensaje que Cristo fue herido por sus rebeliones y por sus llagas, usted fue sanado. Este es el momento de creerlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje, Tiempo de Decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 21 al 30. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Tiempo de Decisión, párrafo 21. Hay otras decisiones que usted debe tomar. Antes de casarse, usted debe decidir qué muchacha será su esposa. Y ustedes, las damas, tienen que decidir quién será su esposo. Será mejor que no lo posponga mucho tiempo. Él podría cambiar de parecer. Como la mujer que estuvo aquí hace cierto tiempo, ella tenía dos pretendientes y ambos eran buenos hombres. Y ella no pudo decidir con cuál casarse y los perdió a los dos. Por lo tanto, Dios desea acción inmediata. Si usted lo ama, tire todo lo demás y acéptelo a él. Si cree su palabra, derribe todo lo demás y acepte su palabra. Este es un tiempo de decisión. Usted debe decidirse. 22. En la política, usted debe decidir por quién va a votar. Al decidirse por un carro, la familia tiene que tomar una decisión por el tipo de vehículo que va a comprar. En muchas ocasiones, usted es forzado a tomar una decisión y ahora está casi en ese punto. Amigo pecador y todos los que están escuchando a través de la radio, ambos, ustedes están en esa situación ahora. ¿Qué van a hacer? Usted podría decir, a mí no me interesa orar. Yo soy joven y yo no creo que no tengo que hacerlo. Ahora, no lo posponga mucho tiempo. 23. Hace una semana sucedió que muchos de ustedes que escuchan por la radio y los que están aquí conocen bien el suceso del avión que se cayó en el este, en Nueva York, al tratar de pasar bajo el puente y se ahogó toda esa gente. Como dos semanas antes de eso, hubo un juicio por cierta propiedad en la parte marginada. Allí tenían a dos predicadores que casi no sabían escribir ni su propio nombre y sin educación, y un gran abogado llamado Greenwald. Él estaba dando batalla a estos hombrecitos. Habían dicho, desháganse de eso. ¿Qué pueden hacer ustedes con eso? Ese lugar no lo pueden mejorar ustedes, pero ellos poseían un título abstracto de propiedad y querían retener aquel lugar. Les preguntaron, ¿qué pueden hacer ustedes con eso cuando ni siquiera saben escribir sus nombres? Nosotros queremos ese lugar para otra cosa. 24. Y aquellos predicadorcitos, perdón,
se acercaron al estrado y uno de ellos dijo: Señores, es cierto que no tenemos educación y tampoco podemos mejorar esa propiedad, pero el Señor nos dirigió a ocupar ese lugar. El Señor nos dijo que lo hiciéramos. Entonces el señor Greenwald se levantó con ese espíritu en él y dijo: No necesitamos a Dios aquí, no tenemos nada que ver con eso. No meta a Dios en esto porque no lo queremos en este asunto. 2 semanas después se ahogó en ese accidente aéreo. Me pregunto si tuvo tiempo o si quiso llamar al Señor entonces en ese asunto o no. Vea, hay un momento cuando usted es forzado y tenga cuidado con lo que dice. 25. Hace 2 años estaba en Phoenix, Arizona, y el hermano Brown, muchos de ustedes conocen al hermano John Brown, el asociado del hermano Jack Murray. Tratábamos de encontrar un hotel más económico. Yo no creo que es mejor que no diga eso, pero bueno, ya lo comencé, así que más vale que continúe. No creo que sea bueno y no creo que sea bien. No estoy diciendo que usted no sea cristiano, pero no creo que sea apropiado para un cristiano el tratar de tenerlo mejor. Me enferma y estoy cansado de oír a la gente decir: Oh, yo no iría a ese lugar. Todavía no he visto el lugar a donde no pueda ir por el Señor, sin importar dónde sea. Si es una pequeña misión, si es donde quiera que pueda estar. No me importa. Yo no creo que deberíamos tratar de presumir una creencia manufacturada. Lo que llamamos es una expresión mundana. Dársela de mucha importancia. No creo que nosotros deberíamos hacer eso, cristianos. Eso no es apropiado para un cristiano. Nuestro Señor ni siquiera tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Él no tuvo ni una casa donde vivir. Como les conté esta mañana que me dijo mi hijo, una semana antes de venir a California, él estaba tendido en el sofá observando el cuadro de Jesús y preguntó: ¿Tiene Jesús un barco? A él le gusta mucho pescar. Y yo pensé, no cuando él predicó el evangelio tuvo que pedir un barco prestado, pero él es el capitán del viejo barco de Sion. 26. No necesitamos pretensiones, pero por gentileza la iglesia me acomodó en un hotel lujoso. Yo ni siquiera sabía cómo usar los cubiertos en la mesa. Habían tantas cosas allí que tenía que observar a los demás para ver cuál tomaban. No sabía ni cómo usarlos. Y yo me quería ir de allí, y yo estaba tratando de hallar uno más económico. Y estaba manejando por la ciudad y le dije: Hermano Ron, pare un momento. Yo me estacioné de aquel lado de la calle y lo esperaremos. Él dijo, yo dije, pregunte si hay habitaciones. Y aquel hotel parecía de tercera o cuarta clase, así que él fue para allá y momentos después se vino cruzando la calle corriendo y fue un peatón imprudente. Creo que es así que lo llaman aquí y hay que pagar $15 por eso. Pero ellos cruzó la calle corriendo, cometiendo una infracción. Y había un policía por allí. Oh, mi hermano, lo regañó y le preguntó, ¿de dónde es usted? De todas maneras. 27. Y el hermano Brown es como yo, no puede expresarse bien. Y le dijo, soy de Luisiana. El policía le preguntó, ¿me quiere decir que en Luisiana lo dejan hacer eso? Y el hermano Brown le dijo, puede caminar por donde usted quiera. El policía volvió a preguntarle, ¿cruzan las calles así? Él respondió, sí. Y el policía dijo, usted está mintiendo. El hermano Mori le dijo, no, yo puedo atestiguar por él. Dijo, en Cheveport, donde yo vivo, se puede caminar por donde uno quiera, mientras se esté observando el tráfico. Oh, aquel pequeño policía se puso arrogante. Y el señor Brown le dijo, señor, solo le estoy diciendo la verdad. Entonces él dijo, usted hizo eso solamente para pasarse de listo, porque me vio en la esquina y sabía que yo era policía. Usted sabe, uno de esos tipos que quieren una pluma en la boina. Y añadió, usted se está pasando de listo.
me lo voy a llevar arrestado y lo meteré en la cárcel. El hermano Brown le dijo, Señor, puede meterme en la cárcel si esa es la ley. Pero dijo, yo soy un ministro del Evangelio. Dijo, yo no miento, soy honesto. Si hubiera sabido que eso no se debería hacer, no lo hubiera hecho. Dijo, pero no lo sabía. Párrafo 28. Oh, él se puso muy grosero. Yo le expliqué que era un ministro, que el señor Morey también lo era. Había otros dos ministros en el carro. Oh, entonces se expresó de manera muy ruda y dijo, ministros, infractores de la ley. Yo le dije, Señor, no somos infractores de la ley, somos hombres honorables que predicamos el Evangelio. Y él algo me dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dejé de hablarle a aquel hombre, incliné mi rostro y lo dejé, que siguiera hasta que soltara todo el vapor. Luego nos amenazó y todo lo demás. Y por supuesto que lo hubiera llevado a la corte. El hermano probó que no sabía al respecto. Nosotros solo teníamos 2 días en el lugar. Él estaba en una de esas calles apartadas, en el King Court, o algo así, y no conocía otra cosa. Pero el policía, solo por ser grosero, pero usted sabe que la Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces le pregunté, hermano Brown, ¿encontró la habitación? Él me dijo, no tenían. Yo entonces dije, bueno, me regresaré. 29. Y empezamos a manejar alejándonos del lugar. Y yo los llevé al lugar donde ellos estaban, como a 6 cuadras o un poco más. Y me regresé justo a tiempo para ver a un hombre que trataba de girar a la derecha y fue aplastado por un camión. Detuve mi carro y me estacioné a un costado para asegurarme si era el policía, si era él. Se metió debajo de un camión al tratar de hacer un giro a la derecha. Fue una infracción del policía. Se coleó y se metió justo debajo de las tremendas ruedas de aquel camión. Allí estaba aplastado, sus brazos y piernas estaban reventados y no podía gritar. Estaba inconsciente. Lo sacaron. Yo me detuve allí y pensé, ¿y ahora qué? Mire. A veces llegamos a un lugar difícil. Asegúrese de tomar la decisión correcta. Ponga a Dios en todo lo que haga y tome su decisión. Párrafo 30. Hay veces que usted tiene algo de dinero que desea guardar. Tal vez usted y su esposa han ahorrado dinero y tienen suficiente para guardarlo y así cuidarse cuando estén ancianos. Eso está muy bien. Eso es algo legítimo. Pero después, quizás cuando llega el momento de guardarlo, tiene que tomar la decisión de dónde guardarlo. Ahora, ¿qué si yo me les acerco y les digo, oigan, aquí hay un lugar donde pueden guardar ese, o es una de esas instituciones medio dudosas? Ustedes saben, para hacerse rico de la noche a la mañana, guárdenlo allí, es una oportunidad. Usted diría, no, señor, yo no guardaré mi dinero en un lugar como ese porque es algo nuevo. Pero ¿qué buscaría? Usted no guardaría su dinero en un lugar donde podría perderlo. Entonces, cuando llegue a viejo, estaría mendigando en la calle. Usted lo guardaría en el lugar correcto y así tendría seguridad para cuando esté anciano. ¿Sabe usted lo que haría? Usted buscaría la institución más antigua y confiable que pueda hallar e invertiría su dinero allí, porque usted no quiere quedar en la calle cuando esté viejo. Usted decidiría rápidamente, a pesar que no produzca muchos intereses. Usted quiere que su dinero esté seguro. Si se preocupa tanto por su ancianidad en esta vida, ¿qué tal la vida eterna? ¿Qué de la vida que debe vivir de aquí en adelante? Usted está... Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Tiempo de Decisión. Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos, hermanas.
Vamos a continuar con el mensaje, tiempo de decisión, párrafo 31. La gente hoy es algo parecido a Eliezer. Había muchas mujeres jóvenes en aquella ciudad que él podía escoger, pero él no quiso hacer su propia escogencia. Él confió en la escogencia de Dios. Él escogió la que tenía una señal sobrenatural, la respuesta de la oración, una entrega al Señor. Hoy día usted desea hallar un lugar donde guardar su dinero. Hoy también en muchas ocasiones desea encontrar un lugar donde poner su membresía, una iglesia donde ir. Hay muchas iglesias donde ir, hay muchas formas de transmisión las cuales unirse, pero usted tiene que escoger si asiste a una iglesia espiritual o a una formal. Hay que tomar decisiones, hay que tomar el camino con la iglesia que Jesús ordenó en el día de Pentecostés. De no hacerlo, debe tomar uno de estos credos hechos por el hombre, en lo que se adora hoy. Hay que decidirse. Usted pudiera pensar que es un poco despreciable, pero digno de confianza. Si no fuera así, Cristo no lo hubiera ordenado y Pablo no hubiera recibido el Espíritu Santo. Ninguno de los apóstoles hubiera recibido el Espíritu Santo, porque el Dios de salvación dijo, «Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen». Párrafo 32. Así como Eliezer observó aquella señal en la joven, usted debe observar la señal en la iglesia, porque Jesús así lo dijo. A mí no me importa lo que digan los hombres. Yo sé que unos dicen que los días de los milagros pasaron y que todas esas cosas han pasado, y que ya no queda nada de eso desde hace muchos días. Mire, usted debe escoger. Jesús dijo, que toda palabra del hombre sea una mentira y la mía verdadera. Ahora usted tiene que decidirse. Usted tiene que hacer una escogencia y quizás esta sea la última oportunidad para hacerlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios podría haberlo escogido para vida eterna. Pero si usted no toma una decisión y lo acepta, alguien más tomará su lugar. Quizás ese momento sea mañana. Tal vez Dios quiere sanar a toda esa fila que se encuentre en silla de ruedas aquí en esta noche. Yo sé que Él quiere hacerlo. Él pudiera. Yo sé que Él quiere sanar a toda persona enferma que se encuentre aquí. Esta noche usted tendrá que escoger. Usted dirá, bueno, hermano Branham, mañana en la noche usted va a tener una línea de oración. Deje eso para los demás. Usted debe de decidirse rápidamente. Párrafo 33. ¿Qué dijo Rebeca? Ella dijo, yo iré ahora. Gloria a Dios, eso es lo que queremos hacer. Ahora ese es el momento. Ahora es el momento de decisión. Dios ha estado aquí esta semana mostrando todo tipo de señales y milagros y cumpliendo las promesas. Ahora, ¿qué va a hacer usted al respecto? Depende de usted. Ahora, tomar una decisión. El tiempo de decisión nos toca a todos. Y cuando usted quiere algo en qué confiar, ciertamente usted hace. Bueno, si quiere depender de... ¿Preferiría usted confiar en un credo hecho por el hombre que en la Biblia, la escritura de los apóstoles y Jesucristo? Yo creo que Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles y sobre todo aquel que creyera, las ovejas de otro redil. Yo creo que usted puede confiar en el mismo Espíritu Santo y él producirá en su vida lo que produjo en la vida de ellos. Ahora, ¿querría yo encontrarme con Dios? ¿Querría yo encontrarme con Él? ¿Me atrevería a encontrarme con Él con algo menos que eso? Párrafo 34. Hoy hallamos mucha gente diciendo, oh, yo no creo que hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Usted debe recibirlo o está perdido. La Virgen María, la que llaman la Madre de Dios, si el bautismo del Espíritu Santo es tan esencial para pertenecer a la iglesia del Dios viviente y no tiene denominaciones. Yo he estado en la familia Branham durante 50 años y ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia. ¿Por qué? Yo nací siendo un Branham. De la misma forma es usted, un cristiano, porque nació en la iglesia del Dios viviente. Usted no se unió. No entró por el bautismo o un apretón de manos ni fue admitido por una carta, sino que nació por medio del nuevo nacimiento. Esa es mi decisión.
porque Cristo dijo, a menos que un hombre nazca otra vez, no puede entrar en el reino de Dios. Párrafo 35. Si Dios demandó de María, la bendita Virgen, lea Hechos 2, antes que María pudiera entrar al reino, tuvo que subir al aposento alto y esperar allí igual que los demás, no hasta que un ministro viniera y escribiera su nombre en el libro, o no hasta que le dieran algún tipo de comunión, tampoco hasta que alguien le diera un apretón de mano o le escribieran una carta a la iglesia como lo hacemos hoy. Mas vino un estruendo del cielo, como un viento recio e hinchió la taza donde estaban sentados. Entonces salieron de allí hablando en lenguas, tan llenos del Espíritu Santo, que andaban como borrachos. Así dice la Biblia. Si María tuvo que atender esa clase de religión para llegar a la gloria, usted nunca llegará allá con nada menos que eso. Decídase, ¿qué va a hacer? Es su momento de decisión. Párrafo 36. Cuando aquel cojo que estaba a la puerta había estado cojo de sus pies por años, cuando el apóstol Pedro y Juan pasaron por la puerta llamada La Hermosa, había un cojo que había sido traído allí por años. Mientras pedía limosna, fijó sus ojos en Pedro y este, siendo el vocero, un hombre iletrado, ni siquiera podía firmar su nombre. Las escrituras dicen que era ignorante y sin letras. Me imagino que no había mucho en él para admirar. Y a medida que pasaba por la puerta, el cojo pensó, quizás este viejo pescador puede tener una moneda de más. Y levantó su tacita. Mas Pedro mirando le dijo, no tengo plata ni oro. Podía estar hospedado en un buen hotel, ¿verdad? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Pero, ¿qué si aquel hombre hubiera dicho, espere un minuto, señor, usted no entiende, mi caso es diferente, yo le he intentado durante 40 años, yo soy paralítico desde el vientre de mi madre. Eso pudo haber pasado por su mente, pero él tenía que tomar una decisión. ¿Haría caso a lo que Pedro decía? ¿Era eso verdad? ¿Algo persuasivo en la voz de aquel hombre? Él había oído de Jesús de Nazaret. Sabía que era un gran hombre y Jesús había pasado por esa misma puerta. Pero ahora tenía que tomar una decisión si este hombre sabía lo que hablaba o no. Y cuando se decidió, Pedro lo tomó de una mano y lo levantó. Lo sostuvo hasta que sus piernas tomaran fuerza y salió caminando, saltando y alabando a Dios. Él tomó la decisión correcta. Párrafo 37. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Va usted a sentir y decir, está mejor mi corazón o no está mi estómago tan malo como estaba? ¿Puede mover mis dedos un poquito más? No piense en eso. Tome la decisión que Cristo lo sana y eso lo concluye. Y que usted está bien. Si un agricultor saliera a sembrar un gran campo de trigo todas las mañanas, fuera a desenterrarlo para ver si está brotando, ¿no? Mientras se mantenga desenterrando la semilla, esta nunca crecerá. Cada vez que la desentierra, la atrasa un día más. Cada vez que usted se fije en sus síntomas, eso también atrasará su sanidad. El agricultor solo encomienda la semilla a la tierra. Él obtiene la mejor semilla que pueda hallar. Él la siembra porque tomó la decisión de tener un sembradío. Así que busca la mejor semilla que pueda hallar. Ahora, él no tendría mucha confianza en un sembradío que se haya podido mezclar con estramonio, margaritas y otras hierbas. Él no tendría mucha confianza en ese tipo de semillas. Pero si consigue la mejor semilla que se puede comprar, semilla fertilizada, la siembra, se la encomienda a la tierra y ya no la mira más. Párrafo 38. Depende de Dios tener cuidado de los demás y la mejor simiente que yo puedo hallar es la palabra de Dios, porque es eterna. Solo deposítela en su corazón y no en su cabeza. Si usted se mantiene desenterrándole y diciendo, bueno, si el doctor fulano de tal dijo,
Mi pastor dijo que los días de los milagros han pasado. Póngalo en su corazón, déjelo quieto, empiece a actuar como si ya tuviera su sembradío. Amuele su hoz, prepárese para entrar en el campo, no la desentierre todos los días. Déjela allí, si fue germinada, funcionará, levantará una cosecha, pero si no está, fíjese en esto, si en esta noche llamara a todo caso de cáncer, ceguera, parálisis y todo tipo de enfermedades, miles sanarían. Eso funcionará si usted lo pone en un lugar correcto, pero si lo pone arriba en el estante, nunca hará ningún bien. ¿Acaso no dijo Jesús, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, a menos que usted tome ese trigo y no trate de voltearlo, examinarlo y suponer, sino que lo pone en su corazón y se olvida de eso, es su decisión, es que Dios se encargará de lo demás. Párrafo 39. Ahora, para terminar, me gustaría decir esto. En nuestro tema de esta noche, la decisión, Eliezer, se dieron cuenta que cuando él llegó, ahora, Isaac fue tipo de Cristo. A través de Isaac vino Cristo. Y luego Rebeca fue tipo de la iglesia. Se fijaron que la novia, Eliezer, se encontró con Rebeca en el tiempo de la tarde. La señal aconteció en el tiempo de la tarde. Esa es la hora en que estamos viviendo. Confío que entiendan esto. Fue en el tiempo de la tarde cuando Rebeca salió guiada por el Espíritu. ¿Creen ustedes eso? ¿De qué otra manera pudo haber salido ella? Pudieron haber llegado muchas primeras que ella, pero ella fue guiada por el Espíritu en el tiempo de la tarde. Eliezer, el mensajero, el ministro y siervo fiel de su maestro, fue guiado en el tiempo del atardecer. El siervo fiel había dejado atrás sus credos y había decidido confiar en Dios en el tiempo de la tarde. Párrafo 40. Me pregunto por qué Rebeca llegó primero que las demás jóvenes. ¿Sabían ustedes que Rebeca e Isaac eran consanguíneos? Eran primos. La novia de Jesucristo tiene una relación consanguínea con él. Es una novia comprada con sangre. Con razón, ella fue guiada por el Espíritu. Estaba llevándose a cabo una conexión, una unión se acercaba. Por eso es que hoy yo creo que los que han nacido de nuevo, los que están llenos del Espíritu Santo, están conectados con Dios y son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso es que actúan de manera tan peculiar para los demás. Ellos ya han hecho su decisión. Ellos irán sin importar si los demás no se van. De todas formas lo harán. Me gusta eso. No importa si este o aquel camina, yo voy a caminar de todas formas. No me importa si este, lo que digan, yo no. Me llaman como quieren, de todos modos me voy. Porque la vida está en la sangre y la vida está en la iglesia, en los cristianos que han nacido por el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de vida, una relación consanguínea con Cristo. El Espíritu de Cristo en la sangre de Cristo, guiando a un hijo de Cristo, la simiente de Abraham. Por eso es que se comportan de manera tan peculiar. Por eso es que el mundo piensa cosas raras de ellos. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Tiempo de Decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Párrafos 41 al 50. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Tiempo de Decisión, dedicado el 18 de abril de 1959. Párrafo 41. Y recuerden que Rebeca, sin saber lo que estaba haciendo, le dio de beber al mismo camello que la llevaría hasta su novio, su esposo, su amante. En la Biblia, una bestia de carga siempre representa un poder, como la bestia que sale del mar en Apocalipsis. Ese era un poder que se levantó entre la gente. Y esta bestia estaba bebiendo el agua. Rebeca le dio de beber al mismo animal en que cabalgó después, el que la llevó de su lugar a su nuevo hogar. Ese es un tiempo de la iglesia hoy.
saciando y bendiciendo al mismo Espíritu Santo que la levantará y la llevará a su nuevo hogar. La iglesia que está alabando, bendiciendo y dando de beber con acciones de gracia al Espíritu Santo que la ha traído la palabra, que le ha traído la palabra. El camello llevó al mensajero, Eliezer, el verdadero mensajero que buscó una señal en la mujer que se iba a llevar. Esa fue escogencia de Dios, porque él iba a observar lo que fuera sobrenatural. Párrafo 42. Confío que ustedes harán la misma cosa. Observen el lugar donde están mostrando las señales. Esa fue la única diferencia entre Moab e Israel, pues fundamentalmente ambos estaban correctos. Caín y Abel estaban fundamentalmente correctos. Caín construyó una iglesia y Abel construyó una iglesia. Caín ofreció un sacrificio y Abel también. Caín adoró y Abel también adoró. Si el ir a la iglesia y tener un credo adorador, adorar, pagar diezmo y hacer sacrificio es todo lo que Dios pide, entonces él fue injusto al destruir a Caín. Pero hay camino que al hombre le parece derecho. Abel tuvo revelación. Y miren en este mismo tiempo, observen al grupo de Caín y al de Set. La muerte de Abel y la llegada de Set representa la muerte y resurrección de Cristo. Miren cómo se desenvuelven esos dos linajes, esos dos tipos de sangre. Del lado de Caín, los hombres fueron inteligentes, científicos, educados y estudiosos. Del otro lado fueron humildes campesinos. Aquellos templaron el hierro y otros metales. Fueron grandes constructores, científicos y muy religiosos. Todavía continúan igual. Con razón Jesús dijo que engañarían si fuera posible a los escogidos. Vean a esos dos árboles creciendo desde el Edén. Párrafo 43. Aquí se acerca a Israel un grupo de personas no denominadas que vagan por allí, moraban en tiendas, descendieron, se detuvieron frente a la tierra y le preguntaron a su hermano Moab, un creyente en Dios, si podían pasar por ese territorio. No harían ningún daño, solo querían tener una campaña. Eso era todo. No les iba a hacer daño. Ellos dijeron, si el ganado come del pasto, nosotros lo pagaremos. Si bebe del agua, lo pagaremos. Pero Moab fue y llamó al obispo y le dijo, ven acá un momento, tienes que ir allá y maldecirlos. Así que lo llevaron a la cumbre de la montaña y le mostraron lo peor de Israel. Balaán dijo, construyanme 7 altares. Exactamente como en Israel, fundamentalmente correcto. Pónganme 7 sacrificios limpios sobre ellos. Exactamente lo que habían en Israel, en el valle. Pongan un cordero en cada uno. ¿Qué representaba eso? Eso hablaba de la venida de Jesús. Ambos tenían lo mismo. Tanto el uno como el otro estaban fundamentalmente correctos. Fundamentalmente hablando. Párrafo 44. Pero, ¿quién no puede ver? ¿Quién no pudo ver él? Falló en oír el clamor del rey en el campamento abajo. Estos tenían una roca herida, una columna de fuego, una señal sobrenatural, y ellos fallaron en ver eso. Ese es el problema con el mundo hoy. Fallan en verlo. Balaán pudo haber dicho, oh no, ellos hicieron todo tipo de cosas malas, pero fallaron en ver que la roca herida que iba delante de ellos hacía expiación por ellos todo el tiempo. Eso es lo que sucede hoy, dicen pentecostales. Esos que gritan y hacen mucha bulla, eso es lo mismo que pasa con el Nuevo Testamento. En el día de Pentecostés tuvieron las mismas cosas. Aquella gente habló en lenguas, oró por los enfermos y hubo sanidad divina. Yo sé las cosas que hicieron, sí, y el otro
y el otro lado ha hecho mucho de eso también, y ustedes no lo escuchan. Pero él falló en ver aquella roca herida y las señales sobrenaturales. Él no pudo maldecirlo. Cada vez que intentó maldecirlo, Dios lo bendijo. Usted nunca podrá apagarlo, porque es el mensaje de Dios, y arderá hasta que Jesús venga. Seguro que sí. Párrafo 45. Entonces ella le dio de beber al camello, el animal, el poder que la iba a llevar a su nuevo hogar. Y otra cosa. Notaron que cuando ella se fue, teniendo esa relación consanguínea, solamente por fe lo creyó. Lo único que tenía era el mensaje del siervo. Tal vez eso era lo único que ustedes tienen, mi mensaje. Yo quiero ser un verdadero siervo de la palabra. Las bendiciones son para ustedes, porque son suyas. Yo sé que esto no es popular, pero no me importa la popularidad. Quiero ser fiel a mi maestro como lo fue Eliezer. Quiero una decisión clara de parte de ustedes, al igual que Eliezer. Venga y dígame si cree esto o no. ¿Ven? Quiero una decisión definitiva. Un siervo verdadero demanda eso. Si usted lo hará, entonces actúe de esa forma. ¿Ven? Avance. Póngalo en acción. Venga, siga adelante. Párrafo 46. Cuando se acercaba a la tierra donde iba a ver a su amado, al que nunca había visto, pero escuchen, la Biblia dice que Isaac había salido de la tienda y estaba en el campo. ¿Sabe usted que la iglesia no va a encontrar a Jesús en el cielo? Lo va a encontrar en el aire. Yo creo que él habrá salido y de... Yo creo que él habrá salido ya de la casa de su padre. Él había salido a meditar y de repente alzó sus ojos y vio el camello que traía a su novia. Fíjese que ocurrió otra vez en el atardecer, en la tarde, a la puesta del sol. Este mensaje ha recorrido desde el este al oeste y ahora mismo estamos en la costa oeste. Yo no puedo ir más allá, sino que regresará a este. Es el tiempo de la tarde. Es el tiempo de la tarde para la civilización. Ellos siguen arrancando y apoderándose. Han arrancado una bomba atómica del árbol de la ciencia. ¿Qué harán con ella? Destruirse ellos mismos. La civilización está llegando a su fin. La iglesia está llena de credos, denominada y torcida con todo tipo de ismos, al punto que está llegando a su fin. La vida humana está llegando a su fin. Ya no se respetan unos a otros. La maternidad está llegando a su fin. Todo parece estar llegando a su fin. ¿Qué es esto? Es la hora de la tarde, la hora en que la iglesia se irá a casa. Párrafo 47. Isaac iba por su camino y tan pronto como Rebeca lo vio, puso sus lindos ojos en él. Se colocó el velo sobre el rostro. Bajó del camello y corrió a encontrarse con él. Eso fue amor a primera vista. Él la miró y la amó. La llevó a la tienda de su padre y a la cena de las bodas. Oh, estamos en el tiempo del atardecer. ¿Ya tomó su decisión? ¿Ha rendido completamente todo a Jesucristo? Él es su rey, su salvador y su sanador. Él es el indicado, él es su amado, aquel que usted está buscando. ¿Ya está completamente decidido? Si ha tomado su decisión por esto, Dios le bendiga. Si no lo ha hecho, hágalo ahora mismo, tome su decisión. Párrafo 48. Oremos. Oh Señor, verdaderamente es el tiempo de la tarde, pero tú prometiste que habría luz en el tiempo de la tarde, y sería la misma luz que apareció en la mañana, porque es el mismo sol, mecánicamente hablando. Este es el mismo Hijo de Dios, hablando espiritualmente, que mostró su gran luz sobre una iglesia que ordenó el día de Pentecostés. Ese mismo Hijo de Dios, su luz está brillando en el occidente en esta hora de la tarde.
con otro grupo de creyentes pentecostales. Oh Dios, sabemos que todos ellos están mezclados y se llaman bautistas, presbiterianos, luteranos y otros nombres, pero tienen la experiencia pentecostal. Son tus hijos. Esa es la novia por la cual tú vienes y ya casi es hora de que ella se vaya. Dios, concede que en esta noche, por la radio o aquí en la audiencia visible, los que no hayan tomado una decisión, que este sea el momento de su decisión, que renuncien a todo lo del mundo, su concupiscencia, sus modas y su orgullo, que se rindan y digan: Espíritu Santo, tómame, úsame. Pon tu fe en mi corazón y déjame seguirte, no a las cosas que veo, sino a las que tú me guíes. Señor, realmente creo que Él los guiará a Jesús, a quien pronto deberían ver en su venida. Párrafo 49. Si han estado todos enredados y confundidos en sus mentes, permíteme que vuelvan la mirada y tomen confianza. Jesús dijo: estas señales seguirían a los que creen. ¿En qué otra cosa podemos confiar sino en la palabra del Hijo Eterno de Dios? Hoy los hombres tratan de torcerla, diciendo que eso fue para cierta gente. Dios, no me gustaría confiar en eso. Déjame tomar mi decisión por lo que Él dice. Así dice el Señor. Crean eso. Esa bendita escritura dice: Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Señor, si la primera rama que brotó de esa vid fue una rama pentecostal, llena con el Espíritu Santo, y habían señales, maravillas y fruto del Espíritu en esa rama de la vid, el segundo que brote tendrá que ser una rama pentecostal, si proviene de la misma vid. Oh Señor, permite que hombres y mujeres se percaten de eso y regresen a una experiencia pentecostal genuina, siendo nacido del Espíritu Santo y creyendo las obras sobrenaturales que Dios prometió que su Espíritu haría en medio nuestro. Párrafo 50. Si esas personas se encuentran escuchando a través de la radio que no han recibido esa experiencia, en el nombre de Jesús, inclinen sus rostros allá en la audiencia radial y reciban a Jesús ahora mismo. Cuando Él venga en la plenitud de su poder, lo hará exactamente igual que en el día de Pentecostés. No habrá ninguna diferencia. Habrá un entusiasmo que arderá en tu corazón y te hará tan feliz y lleno de gozo, al punto que andarás como si estuvieras borracho. Porque la escritura dice: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed lleno del Espíritu. Amigos que escuchan a través de la radio, si no han recibido esto, escúchenme esta noche como su hermano. Les amo. Por favor, hallen un lugar secreto ahora mismo. Muchos de ustedes, miembros de iglesia, yo no estoy hablando en contra de sus iglesias. Querido amigo, yo no estoy en contra de ninguna denominación, no. Protestantes, católicos, judíos, testigos de Jehová, ciencia cristiana y lo que puedan ser, eso no me importa. No creo que a Dios le importe eso. El punto es, si usted ha nacido de nuevo y han recibido el Espíritu Santo, entonces son hijos de Dios. Recíbalo en esta noche. ¿Lo hará? En un momento estaremos orando por ustedes y también por los enfermos. Pero primero estábamos hablando sobre el alma. Dios les bendiga, hermana. Amén, hermana Narcisa. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje, Tiempo de Decisión, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 51 al 56. Ahora, con esta audiencia, hay muchos sentados en el Templo Angelus esta noche, mirando por aquí la mayoría de ustedes. Tienen cabello canoso, ya se están envejeciendo, pero no importa. Hay algunos jóvenes aquí, muchos. Ustedes no tienen seguridad de que vivirán hasta mañana. Quizás esta sea la última oportunidad que tengan de decirse:
tómelo ahora, ¿lo hará? Los que nunca han recibido esta gran bendición del Espíritu Santo y desean que yo ore por ustedes para que lo reciban, en todo el templo ángeles, los que han recibido el Espíritu Santo, ¿quieren levantar sus manos? Dios les bendiga. En todo lugar y allá arriba en los balcones, Dios le bendiga. Confío que esta será la noche en que lo recibirán. Párrafo 52. ¿Usted podría decirme, hermano Branham, significa algo que yo levante mi mano? Seguro, usted está tomando una decisión y ha dado el primer paso hacia ella. Ustedes a través de la radio, sin importar dónde se encuentren, muévanse, salga del carro, párese a un lado de la vía, arrodíllese o incline su rostro sobre el volante. Ustedes madres, dejen de lavar los platos. Si todos están escuchando, hablando y preparando sándwiches, póngalos a un lado. Alguien en el lugar que se arrodille y comience a orar para que dirija a los demás. Papá, si estás así medio borracho en esta noche y tu pobre esposa sentada en el rincón llorando con los niños, ¿no te da vergüenza? ¿Sabes que es probable que ya no estés aquí en la mañana? Siento pena por ti, mi padre. Tomaba, y yo sé cómo condolerme de mi familia que debe pasar por eso. Quizás sea la madre de la que toma. Quien sea, hágase a un lado y venga a Cristo ahora mismo. Párrafo 53. Usted dirá, oh, hermano Branham, yo le he intentado muchas veces. Espere. Usted nunca se decidió completamente. Pudo haber estado bajo cierto tipo de emoción. Pero si realmente se decide y toma una decisión, Cristo lo recibirá. Ustedes están en los hospitales y lechos de enfermos que no pueden estar presentes esta noche en la línea de oración para el discernimiento y las cosas que el Señor hará. Ojalá estuvieran aquí, porque creo que Dios hará algo grandioso. Para los que escuchan por radio, quiero que recuerden que mañana después del mediodía, a las 2:30, hablaré sobre la historia de mi vida. Por favor, traten de venir y traigan a los pecadores. Que cada uno traiga un pecador mañana para ese culto especial. Mañana por la noche será el último culto de sanidad. Generalmente hay más sanados en esas ocasiones porque es la anticipación. Párrafo 54. Ahora aquí en todo el edificio y a la audiencia radial, mientras nos quedan unos pocos minutos de transmisión, tome su decisión ahora en su corazón. Que desde esta noche, desde esta misma hora, usted renunciará a toda incredulidad. Usted acabará con las cosas del mundo. Póngalas a un lado. La Escritura dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los guerreros de la fe en la Biblia, Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el Señor Jesús. Su bondad, misericordia y compasión, después de 2000 años, todavía en esta noche se está mostrando vivo a sí mismo. Y ahora vamos a orar. Y todos de ustedes que están esta noche aquí en el templo, inclinen sus rostros mientras oramos. Párrafo 55. Si nuestra hermana lo desea, puede tocar el órgano en esta ocasión especial. Me gustaría que tocara. Venga. Vengo a ti, Señor. Si puede hacerlo, y ahora haga su decisión y prepárese para orar. Yo oraré con ustedes, todos oraremos juntos. Estoy seguro que el Señor responderá antes que empiece la línea de oración. Sería un buen momento para que ustedes que están en estas sillas comiencen a tomar decisiones, ahora que van a aceptar su sanidad mientras inclinamos nuestros rostros. Párrafo 56, por último. Señor, que este canto que ahora está siendo tocado, vengo, Señor, ahora vengo a ti. Lávame y límpiame. Concede, Señor, que sea así. Allá en la audiencia radial, Señor, aquellos que han obedecido la voz del siervo de este mensaje sobre un rey rico que posee vida eterna, el tesoro más grande que se puede dar, dando a entender con esto que al aceptar el mensaje no perecerán, mas tendrán vida eterna para siempre. Porque nuestro Señor dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y estas señales seguirán a los que creen. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la oración. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 57 al 62. Amén, hermanos, Dios les bendiga.
Continuando con el mensaje, tiempo de decisión, párrafo 57. Ahora, Señor, mucha gente ha sido engañada en su fe. Nos damos cuenta que tú honraste a Abraham y fue justificado por fe, creyendo en ti. Todo lo que pudo hacer fue creer, pero tú confirmaste su fe al darle el sello de la circuncisión. Padre, muchos en esta noche dicen haber creído en ti, pero tú dijiste que los que creyeran recibirían el Espíritu Santo, el sello de circuncisión en el corazón. Dios ha descendido con su palabra y ha circuncidado el corazón, haciéndose una morada donde pudiera controlarlos en su fe, haciendo que crean para sus enfermedades y aflicciones. 58. Señor, concede que todos los que en esta noche están escuchando aquí de adentro y afuera, los que tienen disposición de corazón para tomar esta decisión por ti, puedan recibir a Cristo en sus corazones. Ahora mismo, permite que vengan a este templo Angelus y nos cuenten que recibieron a Cristo como su Salvador personal y que después sean bautizados en el compañerismo de una buena iglesia. Concédelo, Señor. Y a los enfermos y afligidos que escuchan en los hospitales, en los hogares, en sus vehículos a través de la nación y donde quiera que puedan estar, permite que puedan darse cuenta que el mismo Espíritu Santo que guió a Rebeca para que recibiera el mensaje en el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu Santo que los guió a sintonizar esta estación en esta noche, que puedan quedar sanos de todas sus enfermedades y aflicciones. Concédelo, Padre. 59. Y que todos estos que están aquí en la presencia divina, que tú puedas llenar sus corazones con el Espíritu Santo y sanar a toda persona que se encuentre ahora en la presencia divina. Concédelo, Señor, porque te lo encomendamos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Párrafo 60. Si lo desean, vamos a cantar una estrofa de ese himno. Vengo a ti, Señor. ¿Pudiera Billy, puedes venir acá y ayudarme a dirigir este himno, por favor? Confío que la audiencia radial haya tomado esa gran decisión ahora mismo por el Señor Jesús. Que se sientan sanos de sus enfermedades y que sus pecados estén bajo la sangre. Que el Señor les bendiga mientras cantamos este himno. Muy bien. Vengo, Señor, a ti. Ahora vengo a ti. Lávame y límpiame con tu sangre, que fluye del Calvario. Levantemos nuestras manos aquí en el templo mientras cantamos. Señor, vengo ahora, Señor. Ahora vengo a ti. Lávame y límpiame con tu sangre, que fluye del Calvario. Párrafo 61. ¿Cuántos aquí han decidido que de ahora en adelante se tomarán de la mano invariable de Dios hasta recibir lo que han pedido? Dios les bendiga. Creo que en esta noche saldrán de este edificio con lo que pidieron. Será de ustedes. 62, por último. Ahora es el momento de llamar la línea de oración. Este grupo del Templo Angelus conmigo para Australia, Tailandia o cualquier otro lugar en el exterior. Vea lo que sucede. Esta noche vemos al hermano Julius Stanclay, el capitán Stanclay del Barton Pabellón, capellán del ejército de los Estados Unidos. Ahora desde las 50 a las 60, póngase de pie mientras están. El hermano Stanclay estuvo conmigo en África y también en Durban. Aquel día cuando 30,000 paganos recibieron a Cristo como Salvador personal al mismo tiempo. ¿Dónde está, capitán? ¿Está aquí? Aquí está. ¿Quiere ponerse de pie por un momento? Bien, el hermano Stanclay fue testigo de eso. Él escribió el libro, Un profeta visita África. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje de Tiempo de Decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, en los párrafos 63 al 68. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Tiempo de Decisión, párrafo 63. ¿Se dieron cuenta que aquello fue 10 veces mayor que Pentecostés?
10 veces mayor que Pentecostés. 30.000 nativos recibieron a Jesús como salvador personal. Hicieron pedazos en tierra los ídolos que cargaban. El doctor Baxter me dijo, hermano Braham, creo que ellos entendieron que era sanidad física y no recibieron a Cristo. Será mejor que repita eso. Entonces dije, no me refería a la sanidad física. Más tarde oraré por ustedes. Me refiero a los que quieren recibir a Cristo como salvador personal. Si realmente son sinceros, rompan sus ídolos en tierra. Que ellos parecía una tormenta de polvo, ¿ven? El evangelio es lo que atrae la atención de la gente. Por supuesto, los americanos somos demasiados intelectuales para creer eso. Ustedes saben. Así que eso es algo pasado de moda. Pero ellos lo recogen donde nosotros lo dejamos. Eso es. 64. Muy bien. En todo lugar del 50 al 75, ocupen su lugar. Letra J del 50 al 75. Ocupen su lugar en esa línea por allá. Quizás podrían dar la vuelta, creo yo. ¿No creen que sería mejor abrir la puerta y permitirles pasar? O que pasen por aquí, el hermano Mike dice que pasen por aquí y ocupen su lugar. Oh, qué feliz me siento al saber que todavía la gente tiene fe en Dios. Yo no cambiaría mi fe en Dios si me prometieran vivir 10.000 años aquí en la tierra y tener toda la tierra en mis manos y hacer lo que quisiera. Yo rechazaría eso para recibir a Jesucristo como mi salvador personal. Él ha sido mi vida. Él ha sido mi esperanza. Él es. Y al fin del mundo, cuando Jesús venga, esto lo digo de verdad. No lo estoy diciendo porque estoy delante de ustedes. En aquel día, cuando me presente ante Él y me diga, tú no mereces venir a mi cielo, yo diré, eso es cierto, Señor, no lo merezco. Si Él me rechaza, todavía lo amaré donde me encuentre. Le amo. Algo me sucedió hace unos 32 años. Cristo vino a mi corazón y eso ha sido lo más grande. Párrafo 65. Creo que llegamos a los 75 ahora. Hermano Mike, del 75 al 100, ocupen su lugar por allá. Esos son todos los que tienen tarjeta de oración. Letra J. Tomen su posición allí en la línea, del 75 al 100. Muy bien, pronto la línea estará. La fila sale hacia el atrio y los pasillos mientras se forman. Ustedes, a través de la radio, me gustaría que vieran esto. La gente pasa con una gran expectación. Se les nota en el rostro. Algunos que están pasando, quizás piensen, he sufrido por mucho tiempo, pero esta es mi noche. Estoy tomando mi decisión por Cristo y vengo a creerle como mi salvador, igual que lo hice como mi salvador. Perdón, repito. Estoy tomando mi decisión por Cristo y vengo a creerle como mi sanador, igual que lo hice como mi salvador. Ahora, mañana en la noche, como dije, será la clausura de esta reunión. Y quisiera volver a estar con ustedes en el lance radial. Tal vez de ustedes, seguro. Párrafo 66. Una vez le pagaron a alguien para que viniera y hipnotizarme, acomodándose las líneas así. Lo tenía en uno de esos campamentos del ejército para que hipnotizara a los soldados y los hiciera ladrar como perros y actuar como lo hacen. Ustedes saben, bajo hipnotismo. Esta persona vino, el diablo lo envió para que me hipnotizara aquí en la plataforma. Ustedes recuerdan cuando eso sucedió en Montreal. Cuando él hizo eso, yo sentí ese espíritu maligno y me di la vuelta y le dije, ¿por qué ha puesto el diablo eso en su corazón? Él me miró muy extraño y escondió la cabeza. Yo le dije, ¿trate usted de hipnotizar a un siervo del Señor? Él creía que era telepatía y yo le dije, por cuanto ha hecho esto, Dios le juzgará por eso y lo verá, lo veré. De allí lo sacaron paralítico y todavía hoy está así. Párrafo 67. Nosotros no jugamos a la iglesia, recuérdelo. ¿Recuerdan los días de Pablo cuando alguien trató de echar fuera un espíritu maligno? ¿Sabe lo que le pasó? Era un epiléptico y se apoderó de ellos, seguro. Ahora, recuerden ustedes en la línea de oración. No voy a discernir en la línea de oración, solo voy a orar por ustedes. Durante toda la semana ha habido discernimiento aquí en los cultos con los que se reúnen.
pero esta noche es solo oración, a menos que el Señor me detenga para que le diga algo a alguien. Párrafo 68. Ahora, ¿cuántos de los que están en el edificio esta noche nunca antes habían visto uno de nuestros cultos? Déjeme ver su mano. Qué bueno que no todos vienen al templo ángelos al mismo tiempo, pues estarían amontonados en el parque. Viene gente nueva cada noche. Para que lo sepan, Jesucristo no reclamó ser un sanador. Más bien dijo, hago solo lo que el Padre me muestra. Él conocía a la gente, les decía quiénes eran, mencionaba sus nombres. ¿Cuántos de ustedes nuevos creen eso? Le dijo a Natanael donde Felipe lo encontró, orando bajo una higuera. Le dijo quién era. A Pedro lo llamó por su nombre y por eso creyeron que era el Mesías. Esa era la señal del Mesías. Y cuando él fue a los samaritanos, fíjese, él nunca fue a los gentiles ni comisionó a sus discípulos para que lo hicieran. Él les dijo, por camino de gentiles no vayáis, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entre paréntesis, Mateo 10, 5, 6. Pero los samaritanos estaban esperando la llegada del Mesías. Los que saben que eso es verdad, digan amén. Pues si lo estaban esperando, él tenía que darse a conocer. 69. Él pasó por Samaria. Amén. Y halló. Hermana Erika, Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Tiempo de decisión, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Continuaba, hermana Narcisa, párrafo 69 al 74. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, tiempo de decisión, párrafo 69. Él pasó por Samaria y halló una mujer que vivía en adulterio y le dijo, ve y busca a tu marido. Ella le respondió, no tengo marido. Él le dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella entonces dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Escuche ahora la voz de esa mujer. Nosotros sabemos. Ella dijo, paréceme que eres profeta. Pero nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará todas las cosas. Ahora, ¿cuántos saben que eso es la Biblia en San Juan 4? Digan amén. Esa era la señal del Mesías. Ella no pudo entender quién era él, pero dijo que debía ser un profeta. Párrafo 70. Los que saben que el Mesías iba a ser Dios, profeta, digan amén. Seguro, si usted lee la Biblia, Moisés dijo, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo. Y todo aquel que no oiga, esa es la razón por la que lo esperaban. Por eso fue que los judíos verdaderos le creyeron cuando manifestó la señal del profeta. Pero los judíos incrédulos, el tipo clásico, dijo, este hombre es un adivino, un Belcebú, y todo el mundo sabe que la adivinación es del diablo, correcto. Es un espíritu pervertido, le dijeron, es un Belcebú. Y Jesús dijo que eso sería blasfemia contra el Espíritu Santo. El decir una palabra contra el Espíritu Santo sería blasfemia y no sería perdonada en este mundo ni en el venidero. Párrafo 71. Ahora, ¿cuántos aquí en esta línea de oración y allá en la audiencia no me conocen? Levanten sus manos. Ustedes saben que yo no sé nada de ustedes. Somos desconocidos. Esta primera dama y los demás que están en la línea me son desconocidos. Entonces, si el Señor, ven acá, señora dama, párese cerca de ese micrófono, allí mismo. Ahora quiero que me mire por un momento. ¿Es esta la primera vez que nos encontramos? Si es así, levante su mano para que la audiencia pueda ver. Ustedes por la radio, aquí hay muchísimos testigos que esta joven tiene su mano levantada y nunca hemos conocido antes. Aquí está la Biblia de Dios. Yo no la conozco a usted y quizás usted no me conoce a mí.
Mire, este es el cuadro perfecto de San Juan 4. Un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez. Párrafos de 32. Ahora, si yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí, pero si el Espíritu Santo hay algo por lo que usted está aquí, yo no lo sé. Podría ser enfermedad o no. Podría ser problema financiero o por alguien más. No lo sé. Pero si el Señor me revelara la razón por la que usted está aquí, ¿creerá usted que este es el Espíritu prometido para que descendiera sobre la iglesia gentil en los últimos días antes de la destrucción? Como dijo Jesús, como fue en los días de Sodoma, esa es la misma señal fuera hecha. ¿Creería usted? ¿Cuántos en la audiencia lo creerían si con nuestras manos levantadas Dios atestiguamos que nos conocemos? ¿Que no nos conocemos? Eso es para usted. En la línea pueden saberlo también. Ahora, quédese donde está para hablar un momento con usted, para que el Espíritu del Señor nos unja. Párrafo 73. Ella es una dama y yo soy un hombre. Ella podría ser pecadora o no. Podría ser un crítico, no lo sé. Pero el Señor sí lo sabe y puede revelármelo. Entonces ya será problema suyo lo que piense tocante a eso. Aparentemente hay más fe en la audiencia que en la línea. Simplemente cuando usted, la unción. ¿Cuántos han visto la fotografía del ángel del Señor? Permítanme ver sus manos levantadas, desde luego. Seguro, eso ha sido comprobado y está en la Iglesia de Arte Religioso, en Washington, D.C., con derechos de autor, el único ser sobrenatural, probado científicamente, que ha sido fotografiado. Esa fotografía del ángel del Señor que ven delante de Dios no está ni a dos pies, entre paréntesis 60 centímetros. De donde estoy yo ahora, la misma columna de fuego que guió a los hijos de Israel fue hecho carne y habitó entre nosotros, realizó esta clase de señales. Él dijo, salí de Dios, entre paréntesis, la columna de fuego, y vuelvo a Dios. Pablo lo encontró camino a Damasco y fue derribado. Una gran luz que cegó sus ojos le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús. Aquí está él entre nosotros con su fotografía. Las cámaras, el lente de la cámara no capta psicología. Algo pegó en el lente. Hagan su decisión ahora si lo creen, si él lo habla a esta joven mujer. Párrafo 74. Y allí está ella. Veo llegando una visión de la dama. Ella está muy enferma. Francamente, le espera una operación. Entre corchete, la hermana responde, cierto. ¿Ustedes en la radio también la escucharon decir, es cierto? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo lo supe yo? No podría decirles a ustedes. Ahora lo que dije, porque ese fue el Espíritu de Cristo usando mi voz. El Espíritu Santo habló eso, expresiones de las que yo no sé nada al respecto. Tal vez usted diga, hermano Branham, usted pudo haber adivinado eso. Ahora, los que están en la audiencia visible y escucharon y vieron eso perfectamente, digan amén. Entre paréntesis, la congregación dice amén, para que la audiencia radial lo oiga. Pero si usted cree que adiviné, hablaré con la dama. Ella está llorando. ¿Por qué? Veo a la dama y a su alrededor esta luz, está esa luz. ¿Qué es eso? Para ustedes, científicos que pueden estar escuchando, esta es otra dimensión, otro mundo. Veamos lo que sucedió. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este glorioso mensaje, Tiempo de Decisión.
Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 18 de abril del año 1959. Vamos a dar gracias por este maravilloso tiempo que nos ha permitido vivir. Gracias, amado Padre Celestial, por esta gran oportunidad, por este privilegio, Señor, que tú nos estás dando, Señor, de día a día, comernos del libro, como dice Apocalipsis 18 al 11, Señor, profetizando nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre, muchas gracias. Sabemos de que estamos de pasaditas por este mundo, oh Padre, como dice 2 Corintios 5, 1, porque sabemos que si no, nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, oh Padre amado. Esa es nuestra teofanía que nos espera, oh Padre, pero para eso permite prepararnos, permite, Señor, entrar en la escena de tu palabra. Allá tenemos el tipo y sombra de Noé. Noé tenía que construir tres pisos, oh Padre, y él estaba en el tercer piso. Entonces, de la misma manera, nosotros pasando por este cuerpo mortal, por ese espíritu y el alma, oh, donde tiene que estar obrando cada uno de vosotros con tu Santo Espíritu, Padre amado. Gracias, Señor, por este día, por esta tarde y noche, Señor, que tú nos has permitido tener este glorioso compañerismo con los hermanos, oh Padre. Si hay un día más, Señor, permite que lo hagamos con más certeza, con más seguridad, con mucha fe, sabiendo de que tu palabra es dador de vida eterna, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Shalom para todos. Hermana Narcisa, Dios le bendiga. Hermana Rosalia, Dios me la bendiga. Hermana Erika, Dios le bendiga. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el Monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Como Noemí de regresar a
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura.